Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La única vez que Dios enviará al profeta Elías serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaismo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías y él hará volver el corazón. Restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos
el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, y bien hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí, os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La gente te crea, oh.
Su caballo
todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí el libro y desatar su sello. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. El monte de Sion, la novia y con tu sangre nos ha
Dios les bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en vuestros corazones. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe y veamos qué es lo que quiere tratar nuestro Padre Celestial con todos nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia. Esto es tu palabra, Señor. Palabra que nos sacará de aquí, de este espacio llamado tiempo, a eternidad. Y todo se ha cumplido, Padre. Tú dijiste en Joel 2:25 que yo os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y que mi gran ejército que envié contra vosotros. Y esa es tu palabra, Señor, y en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro profeta Elías se fue de la cena, pero dejó almacenado mucho alimento, Señor, para que esos águilas del último tiempo sepan qué comer, oh Padre. Entonces, por eso estamos muy agradecidos, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón, al escuchar, entrar en la cena también, Señor, para que tú nos abras vuestra sabiduría, nuestro entendimiento en esta tarde y poder así de esa manera entender y poder ayudar a alguien más que esté aquí en este mundo cumpliendo también tu profecía, Señor. Te lo pedimos, Padre, que nos guíes en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar la lectura de un nuevo mensaje titulado Jehová Jiré, parte 1. Este mensaje está predicado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos de América, el día 2 de abril del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este glorioso mensaje. Párrafo 1 dice: tomen asiento. Es una gran oportunidad regresar nuevamente esta noche y una gran bendición para mí venir para hablarles acerca de nuestro Señor Jesús, a quien estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen, o espero que así sea. En el perdón de sus pecados y en relación a su gracia para con ustedes, y que Él se les imparta en esta noche más de su gracia. Que cuando salgamos de aquí podamos decir como aquellos que venían de Emaús: nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Ahora, cada mañana yo creo que ellos tienen un hombre de relaciones públicas como, y el Señor baile aquí, está teniendo una lección, algo así como respondiendo preguntas y hablando sobre la Escritura. Están teniendo eso aquí en este edificio, aquí en este mismo edificio por la mañana. Y si alguno está desocupado, algunos ministros o así por el estilo, quisieran visitar, pues todos son bienvenidos. Y el hermano Baile es un maestro bastante profundo. Él verdaderamente tiene una buena educación. Y por lo tanto, yo dije el otro día que ojalá yo tuviera una educación. Yo tengo que usar parábolas, una u otra cosa para explicar. Ustedes saben, yo no tengo suficiente educación para desglosar la cosa. Pero de una manera u otra, el Señor me ayuda a defenderme. Y así que yo recuerdo que una vez hubo un hombre en la Escritura. Su nombre era Juan. Y su padre era un sacerdote. Ellos por lo regular seguían lo que su padre hacía. Pero él en verdad tenía un mensaje. Él debía anunciar el Mesías. Si él hubiera ido a la escuela a la que asistía su padre, ellos hubieran dicho: mira, ¿conoces al querido hermano fulano de tal? Ese es el Mesías. Ellos casi lo hubieran convencido. Pero ven ustedes, él no fue a ninguna escuela de ese tipo. Él se fue al desierto donde aprendió de Dios.
¿Se fijaron en los mensajes con los que él salió? Él nunca tuvo una educación. Él se fue allá a la edad de 9 años, salió a los 30, predicó 6 meses y fue ejecutado. Y nos damos cuenta que él usaba, tan pronto se acercaron los fariseos y los saduceos, él les dijo: ustedes, generación de víboras. Eso era lo que él había visto en el desierto. Culebras, algo que es sucio, repugnante y engañoso, ven. Ahora, alguien quizás hubiera dicho, pues ustedes problemáticos o algo así, pero vean, él no sabía qué palabras usar, así que él simplemente dijo: ustedes, generación de víboras. Eso era lo que él había visto en el desierto. Dijo: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? No empiezan a decir que nosotros pertenecemos a esto y pertenecemos a aquello, porque Dios es capaz de estas piedras, lo que él había visto, de levantar hijos a Abraham. Y el hacha está puesta a la raíz del árbol. Él sabía qué hacer con un árbol malo. Todo el que no esté dando buen fruto es cortado y echado al fuego para quemar la madera mala. Ven, todo su mensaje tenía que ver con algo de la naturaleza. Él tomaba eso como modelo. La gente común entiende eso. Y cuando ellos, yo pienso que a veces quizás es mejor hacer eso que todas estas palabras elocuentes que la gente aprende en la escuela. Párrafo 5. Ahora, anoche salimos por un poco tarde, pero esta noche vamos a tratar de despedirlos a tiempo, si nos es posible. Y confío que el Señor no permita que lleve demasiado esta noche sobre este techo de hojalata. Así que simplemente creeremos y trataremos de servirle a Él según lo mejor de nuestro conocimiento. Párrafo 6. Pongámonos de pie ahora mientras leemos la palabra de Dios. Mientras leemos del libro de Génesis y empezaremos en el versículo 22 y el versículo 7, leyendo al 14 inclusive. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Párrafo 7. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, nos es dicho por esta palabra, la cual es Dios, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahora, Padre, te rogamos que nos impartas el contexto de esta lectura para que podamos aprender, como nos dice la Biblia, que todas aquellas cosas en el Antiguo Testamento eran ejemplos que nosotros deberíamos ver, que aquellos que obedecen el llamado de Dios son bienaventurados, aquellos que lo rechazan son malditos. Así que te rogamos, Padre, que podamos tener entendimiento en esta noche por medio de la revelación. Que el Espíritu Santo nos revele las cosas que tienen que ver con nosotros en este día, las cuales están todas ocultas en este gran misterio de Dios que ha existido desde la fundación del mundo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 8.
Si el Señor lo permite, deseo hablar sobre el tema del pensamiento de Jehová Jireh. La palabra significa Dios se proveerá de un sacrificio. Estamos hablando de Abraham y esto fue en el tiempo cuando él estaba esperando un hijo prometido. Iremos atrás para así entender la verdad genuina de esto. Y esto fue en el capítulo 22. Queremos volver atrás porque tengo unas cuantas escrituras a las que me gustaría referirme, si es posible. Deseo hablar sobre ellas y quisiera empezar desde el capítulo 12. Iremos atrás para averiguar quién es este personaje Abraham y cómo fue que Dios lo escogió a él. Párrafo 9. Sabemos que la promesa le fue dada a Abraham y a su simiente después de él. Y solamente estando en Abraham somos herederos con él según la promesa. Ahora, Abraham tuvo simiente y la simiente, por supuesto, era... Él tuvo muchas simientes, pero él tuvo una simiente para la cual era la promesa. Él tuvo a Ismael y después de que Sara murió... Él se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos aparte de las hijas y todos ellos son simiente de Abraham o las simientes de Abraham. Pero la simiente era la que tenía la promesa y esa simiente es realmente la fe de Abraham que él tuvo en la palabra prometida por Dios. Párrafo 10. Ahora, nos damos cuenta que Abraham, él no aparece hasta que lo encontramos aquí, como en el capítulo 12. En el capítulo 11 de Génesis encontramos que su padre descendió de Babilonia. Y Abraham era simplemente un hombre común y corriente, así como usted o yo, o cualquiera otra persona. Y él se estaba poniendo bastante en lo que pensaríamos nosotros ancianos. Él tenía 75 años de edad. Él se había casado con su media hermana, su nombre era Sarai. Y el nombre de él en ese entonces no era Abraham, por supuesto era Abraham, y él de ella era Sarai. Entonces vemos que ella era 10 años menor que él, lo cual la hacía a ella tener 65 y a él 75 años de edad. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y recordando, hemos iniciado la lectura en esta tarde un nuevo mensaje titulado Jehová Jireh Parte 1, servicio realizado en Nashville, Mississippi, Estados Unidos, el día 2 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Jehová Jireh, parte 1. Párrafo 11. Ellos probablemente, él era agricultor, vivía allí en el valle de Sinar y vivía una vida común y corriente. Él probablemente salía de día y obtenía su carne del bosque y recogía bayas y vivía esa clase de vida. Simplemente un hombre común y corriente. No había nada de especial en él. Pero un día Dios lo llamó. Eso fue lo que marcó la diferencia cuando Dios le hizo el llamado. Y así es con cualquier vida. Se requiere de Dios. No es lo que usted hace. Es lo que Dios hace. ¿Ven? Usted dice, yo busqué a Dios. Usted está equivocado. Ningún hombre busca a Dios. Dios busca al hombre. ¿Ven? No es usted buscando a Dios. Es Dios buscándolo a usted. ¿Amén? Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. ¿Ven? Así que ustedes son escogidos antes de la fundación del mundo, o no fueron escogidos en lo absoluto. Él simplemente vino a redimir ese nombre. Y todos cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo,
son los únicos que van a estar allí, de todos modos. ¿Ven? Ustedes fueron escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue escogido, ustedes entonces fueron escogidos con Él antes de la fundación. Y ustedes son, como dije anoche, un atributo del pensamiento de Dios. Vean, esa es la única manera en que ustedes pueden ser eternos. Y es la única forma de vida eterna. Solamente hay una forma de vida eterna, y esa es Dios. Amén. Así que eso es todo. Él es el que es eterno. Ahora, encontramos que Abraham tenía ese lugar. Y Dios, en el Antiguo Testamento, empleó tipos y sombras para mostrar lo que él iba a hacer. Ahora, vemos aquí que Dios le habló a él. Y lo tremendo fue que después que Dios lo llamó, el llamado que Dios le hizo fue un llamado sobrenatural. Pero sin embargo, eso en ningún momento hizo que Abraham dudara. Él siempre supo que había sido Dios. Eso es algo tremendo. Los llamamientos de Dios son sobrenaturales. No hay nada natural. Dios toma lo sobrenatural y lo lleva a cabo en lo natural. Pero los llamamientos de Dios son sobrenaturales. La Biblia dice que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Vean, eso es preordenado por Dios. 13. Ahora, vemos en esto que Abraham, siendo llamado, él escuchó la voz de Dios y él le dijo algo que era casi totalmente imposible. Siendo él de 75 años de edad y su esposa de 65, eso la pondría a ella como en 20 años después de la menopausia. Y había vivido con ella desde que era una muchacha. Ellos no tenían hijos. Y sin embargo, le dijo que ellos iban a tener un bebé. Y que por medio de este bebé, el mundo entero, todas las naciones, serían benditas. Ahora, eso era algo extraño. 14. Y Abraham, dice la Biblia en Romanos capítulo 4, no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando alabanza a Dios. Puedo imaginarme que después del primer mes, desde luego, como dije, ya Sara había pasado la menopausia. El primer mes puedo imaginarme que Abraham dijo, Sara, ¿cómo te sientes, cariño? Nada diferente. Pues bendito sea Dios, de todas maneras, vamos a tener al bebé. Sencillamente vamos a tenerlo. Dios dijo que lo tendríamos. 15. Sara tejió los pequeños escarpines y compró los pañales y los alfileres y todo. Se alistó, hizo los preparativos porque ella sabía que iba a tenerlo. Dios lo había dicho. ¿Ven? Pasó el primer año. ¿Sientes alguna diferencia, cariño? Ninguna diferencia en lo absoluto. Alabado sea Dios. Ahora será un milagro mayor de lo que fue la primera vez. Mira, ya pasó un año. De todas maneras, vamos a tenerlo. ¿Por qué? Dios lo dijo. Eso lo concluye. Dios lo dijo. Nosotros, Dios lo dijo. Pasaron 10 años. ¿Cómo te sientes ahora, cariño? Aquí ella tenía 75 y él tenía 85. Ahora, ¿podrían ustedes imaginarse a un anciano y una anciana así hoy día yendo al hospital y diciendo, doctor, nosotros queremos hacer arreglos, vamos a... Dios le pide a uno que crea algunas de las cosas más ridículas, pero él siempre lo hace veraz. Dios, una persona que le cree a Dios actúa de una manera absolutamente loca para el mundo. ¿Podrían imaginarse a Moisés, entrenado en toda la sabiduría de los egipcios, capitán de los ejércitos,
los ejércitos de Egipto. Y sin embargo, 40 años le tomó para entrenarse en eso. Y le tomó a Dios 40 años para sacarle esa educación. Solo lo que le tomó al mundo para poner en él, en 40 años más, él sacó todo el entrenamiento, toda la educación y teología de él. Y él se encontró con él en la parte de atrás del desierto. Y él supo más de Dios en 5 minutos en la presencia de Dios que lo que aprendió de los libros en 40 años. Eso es correcto. 17. A Dios no se le conoce por educación. A él se le conoce por fe. Y Dios le habló a él en lo sobrenatural. ¿Y qué cosa más ridícula nos hace Dios que hagamos algunas veces? ¿Podrían imaginarse a un anciano de 80 años de edad huyendo, un profeta huyendo de Dios? Y 5 minutos en la presencia de Dios a la mañana siguiente, ¿podrían imaginárselo? Un anciano con la barba colgándole así hasta abajo, su calva brillándole, un palo torcido en la mano, su esposa sentada ahorcajada sobre una mula y con un jovenzuelo en la cadera, yendo hacia allá. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto, a conquistarlo. Fíjense, conquistar la invasión por un solo hombre. Eso suena ridículo, pero el caso es que él lo hizo porque Dios lo había dicho. Eso lo concluye. Cuando Dios lo dice, eso es todo lo que importa. Si Dios hizo la promesa, ancle su alma en ella. Si usted puede creerlo, ancle su. Si no lo cree, manténgase alejado de ello. Le hará daño. Pero si usted lo cree, quédese con eso, porque lo llevará a la victoria. Tan cierto como que existe un mundo. Sí, señor. 18. Ahora, nos damos cuenta de que Abraham no dudó de la promesa de Dios. Y cuando él tenía 100 años de edad y ella tenía 90, puedo oírlo a él. Ya casi no podía hablar. Se estaba poniendo muy viejo y débil. Bueno, Sara, cariño, ¿cómo te sientes? Ay, cariño, no siento ninguna diferencia. Aleluya. Nosotros vamos a tenerlos de todas maneras. Dios lo dijo y eso es lo que cuenta. Dios dio la promesa. Él dijo que estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y ahora, nosotros nos llamamos a nosotros mismos la simiente de Abraham, su simiente real, no la simiente de Isaac, sino su simiente real, Cristo. Y titubeamos de cada promesa, discutimos con ella y decimos que no es así y la dudamos en nuestras mentes. Yo dudo que seamos la simiente de Abraham cuando tenemos esa clase de pensamiento en nosotros. La simiente de Abraham no titubea ante nada. Ella llama las cosas que no son como si fuesen, porque Dios lo ha dicho. Él es un creador. Él podía cumplirlo. Él lo prometió y eso lo concluye. Eso es todo. Cuando Dios lo dice, eso lo concluye todo. Ahora recuerden, él quería que eso no podía. Él dijo, otra cosa que él le dijo que hiciera era que se separara de su parentela y de toda su gente. Dios, para poder hacer que un hombre o una mujer, muchacho o muchacha, le obedezca, usted tiene que separarse de toda incredulidad. Eso es correcto. Hasta que usted se separe totalmente de todo lo que sea contrario a esa palabra y la crea. Usted, Dios llama a una separación total. Párrafo 20. ¿Qué diferencia hay hoy en día en nuestras escuelas que están enviando ministros? Ellos simplemente los adoctrinan con toda clase de incredulidad y teorías que no son más escriturales que alguna especie de credo
que ellos inventan y luego los envían con una base como esa. Con razón hemos producido un montón de Oswaldos y Jack Rubis y demás a través de la nación. El comunismo está absorbiendo al país porque tenemos seminarios y predicadores que de incubadora, en vez de hijos de Dios nacidos del fuego, enviados por Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, hijos de Abraham, que creen que la palabra de Dios es enfáticamente la verdad y nada más que la verdad, robustos y que pueden pararse allí sobre las promesas delante de cualquier cosa y enfrentarse a eso, porque ella es la verdad, es la palabra de Dios. Muy bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura del nuevo mensaje titulado Jehová Jireh, parte 1. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 2 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Jehová Jireh, parte 1, del año 64-0402, párrafo 21. Ahora él dijo, sepárate de toda tu parentela, de toda tu gente, de todo, y sígueme. Dios ha cambiado su manera. Dios es el Dios incambiable. La manera en que Dios hace algo, en una ocasión, él tenía que hacerlo de la misma manera, la segunda vez. Recuerden, cuando ustedes pueden ver la acción de Dios en algún momento, si un hombre estaba perdido y él salvó a un hombre sobre la base de cualquier determinada decisión que él tomó, él tiene que permanecer siempre con esa misma decisión. Él no puede cambiarla, ¿ven? Él es infinito. Nosotros somos finitos. Yo puedo saber más mañana de lo que sé hoy. Ustedes pueden saber más el próximo año de lo que saben este año. Ustedes saben más de este año de lo que sabían el año pasado, pero Dios no. Él es perfecto, infinito. Todo lo que Él hace es perfecto. Él no puede tomar una decisión hoy y tomar una mejor mañana. Su primera decisión es perfecta. Por lo tanto, ustedes pueden anclar su alma en cualquier cosa que Él dice. Es la verdad. 22. Dios fue llamado una vez para tomar una decisión de cómo salvar a un hombre, y la manera en que él lo hizo fue sobre la base de la sangre derramada de un inocente en el huerto del Edén, y el hombre ha intentado todo lo posible para salvar al hombre de otra manera. Ha construido ciudades, han construido torres, han tenido organizaciones, educaciones y todo lo demás, y la cosa entera ha sido un fracaso total. Solo hay una forma por la cual Dios sí es el Dios alguna vez salva a un hombre, y es a través de la sangre derramada del inocente. Esa es la única manera. Esa fue la primera decisión de Dios. Él permanece con ella siempre. Si Dios alguna vez sanara a un hombre sobre la base que él lo sanó, él tiene que sanar al siguiente cuando él llegue a ese lugar. Si no lo hace, entonces él actuó mal cuando actuó la primera vez que se tuvo que tomar la decisión. Si alguna vez toma una decisión, él tiene que permanecer con ella siempre. Si no lo hace, él entonces tomó la decisión incorrecta. ¿Ven? ¿Y quién puede decir que Dios tomó una decisión correcta? ¿Ven? Nosotros no podríamos decir eso. De manera que Dios tiene que permanecer siempre con su decisión. Así que cuando él la toma, así es. 23. Así que él dijo, sepárate de toda tu parentela, de todo, de toda la incredulidad que vino de allá, de Babilonia. La primera gran organización en el mundo fue Babilonia, cuando organizó a todas las ciudades para que le pagaran tributos a esta sola ciudad, lo cual es un tipo exacto de todos estos ismos y cosas nuevas que vemos hoy. Si ustedes alguna vez leen las dos Babilonias por Islops y así por el estilo, y regresan a Génesis, se darán cuenta que Génesis es el comienzo, la semilla. Ustedes verán todos estos ismos y cosas allí mismo. Vean, los fariseos altivos que descendieron de allá, de esa mujer con esas raíces curiosas y demás cosas, llegaron hasta los días de Jesús. Los fariseos no creían en espíritu ni en más nada, y ellos lo estorbaron a Jesús. Jesús dijo, déjalos quietos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo.
déjenlos. Él siguió predicando y sanando a los enfermos y haciendo milagros. De igual manera, eso no lo detuvo a él, porque él era la palabra. La palabra sigue adelante, sin importar lo que suceda. Así que a veces, así que vemos que esas cosas continúan y finalmente llegan a aflorar aquí en los últimos días. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así será la misma cosa. Ahora, separación total de toda incredulidad. Y recuerden, Abraham, el patriarca, nunca fue bendecido completamente hasta que él obedeció exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y nosotros nunca, nunca, nunca seremos bendecidos nada, ni tendremos las bendiciones hasta que obedezcamos lo que Dios dijo que hagamos. 25. Hay otra cosa que quiero que noten aquí en el capítulo 12, y es el pacto fue completamente incondicional. No había condiciones. Allí no había ningún sí condicional. Yo ya la he hecho. Él le dio el pacto a Abraham incondicionalmente. Y ustedes saben que en el pacto adámico era, si tú no tocas este árbol, entonces yo haré tal y tal cosa. Pero si la tocas, entonces yo tendré que hacer tal y tal cosa. ¿Ven? Había una ley ligada a ello. Pero en este pacto yo ya te he hecho un padre de muchas naciones. Y él, todo, es completamente incondicional. Este pacto es puramente de gracia, absolutamente de gracia. Lo único que ellos tenían que hacer es para mantener este pacto era permanecer y habitar en la tierra. Y toda bendición que iba incluida en el pacto estaba con ellos. Lo único que tenían que hacer era quedarse en esa tierra. Ahora, nos damos cuenta que cuando ellos fueron a Egipto perdieron su bendición, pero no su pacto. El pacto aún estaba allí. Ellos perdieron la bendición, pero no su pacto, porque su pacto era de gracia, incondicionalmente. 26. Y en Éxodo, el capítulo 19, Israel hizo una de las cosas más descabelladas que hizo jamás, y fue cuando rechazó la gracia y aceptó la ley. Fíjense en lo que había hecho la gracia. La gracia tuvo que proveerles un libertador, tuvo que proveerles un profeta con una columna de fuego para vindicarlo a él, con una palabra confirmada, con un cordero de sacrificio. La gracia les había dado un gran avivamiento. La gracia los había libertado, abrió el mar rojo, los pasó al otro lado de eso, los libertó con señales y maravillas, todo por gracia, pero ellos querían algo de manera que pudieran hacerse ellos mismos de algún gran nombre. Ahora, así mismo es la gente de hoy día. Es exactamente la misma. Ellos tienen que ser. El hombre tiene que involucrarse él mismo en eso de alguna manera. Y allí fue donde Israel cometió su gran error, cuando rechazó la gracia y aceptó la ley a cambio. Y él, aún así, pero el pacto que hizo él con ellos aún era incondicional. Sigue siendo igual hoy. Hallemos eso. 27. Entonces Abraham, después que se le dieron estas condiciones, él comenzó su jornada avanzando. Ahora vemos que él salió. Y en el capítulo 13, él finalmente llegó a un lugar de obediencia completa a Dios. Ahora, encontramos en el capítulo 13 que Lot, primero, él se llevó a su padre y el anciano fue siempre un obstáculo. Y él intentó llevarse a un montón junto con él. Y cuando usted hace eso, allí es donde usted falla. Dios dijo, sepárate. Bueno, déjame decirte, ellos no creen exactamente, pero entonces apártate de eso. Esa es la única cosa, simplemente manténganse alejado de eso. Y entonces el anciano, él finalmente tuvo que sepultarlos. Entonces Lot llegó a ser un pelo en el plato, como dice el dicho. Nos damos cuenta que él empezó a murmurar y ellos dos se hicieron ricos y tenían mucho por lo cual llevarse bien. Pero vemos que Lot empezó a pelear sus pastores con los pastores de Abraham. 28. Y nos damos cuenta que Dios no había hallado plena fidelidad en Abraham para obedecer lo que él le había dicho que hiciera, separarse por completo de toda su parentela, de toda su gente, para servirle a él. Así que vemos que Dios le había hablado a Abraham aquí en el altar y le había dicho qué hacer. Finalmente, cuando surgió el problema entre Abraham y Lot, era un hijo de su hermano Arán y ellos, sería su sobrino. Y finalmente él le dijo que, mira, nosotros somos hermanos, no tengamos peleas entre nosotros. Ahora tú, si tú vas al este, yo iré al oeste.
y si tú vas al oeste, yo iré al este. Mira, separémonos y no. Hay bastante espacio aquí para todos nosotros. Y tú simplemente anda, tú simplemente toma la decisión. Ahora, eso fue un espíritu verdaderamente cristiano en Abraham, darle el beneficio de escoger incluso al enemigo. Y así que él permitió que tomara su camino. 29. Y Lot, como muchos hoy, vio la oportunidad. Si él llegara a apartarse de aquel rigor, pues él tal vez se hiciera de unos cuantos dólares. Él tal vez sería un hombre popular. Así que él miró hacia Sodoma y era una tierra de riesgo, de riego, y una ciudad grande, con una industria muy buena de sal y demás. Ellos traían las exportaciones de allá y entonces, además, estaba llena de entretenimiento, mujeres con todas sus pinturas de Jezabel y todo. Simplemente un tiempo tremendo. Su esposa también pensaba un poco de esa manera, porque nos damos cuenta que después de que él se convirtió en alcalde allá, que a ella como que le gustaba la manera de ser de esa gente. Y eso es lo único que usted tiene que hacer, es mezclarse con algo, ¿ven? Dios quiere que usted se separe y se aleje tanto de esas cosas al grado que usted ni siquiera las vea en lo absoluto. Que usted quiera ver una sola cosa y es a él y lo que él prometió. Pero la señora Lot, a ella como que le gustaba aquello. Y sin duda ella dijo, mira, querido, yo acabo de estar allá abajo y mira cómo se están vistiendo las mujeres allí. Y fíjate en esas muchachas, mira cómo visten nuestras muchachas. ¿No te parece que ellas son más modernas? ¿O qué cosa? Si no, hemos regresado otra vez a Sodoma. Yo no sé qué. 30. Vemos allí que Abraham se quedó con la promesa. Luego encontramos que a medida que siguieron en la... Cuando ellos se separaron y no, Abraham tomó los terrenos más pobres, él caminó despreciado. Se quedó allí donde no había mucho pasto para su ganado. Pero él estuvo dispuesto a tomar ese camino porque Dios lo había puesto en esa tierra y allí era donde él quería quedarse. Estuvo dispuesto a tomarlo. Ahora, cuando él finalmente obedeció a Dios completamente, cuando él por fin obedeció a Dios en su plenitud, al separarse por completo, fue entonces que el Señor se le apareció de nuevo. Hasta que él hizo eso, el Señor se apartó de Abraham. Pero cuando él obedeció completamente, Dios entonces se le apareció y le dijo, Abraham, alza tus ojos, mira al este, mira al oeste, mira al norte, mira al sur. Todo eso te pertenece. Amén. Miren, a mí me gusta eso. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado y oculto para sabios y entendidos, pero ha revelado para pequeñitos que quieran aprender. Esto es mensajes almacenados para águilas de este último tiempo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Jehová Jiret, parte 1, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 2 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Sí, hermano, Dios les bendiga. Qué privilegio, hermano. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Jehová Jireh, del año 64-0402, parte 1, párrafo 31. Y saben, así fue cuando yo fui salvo. Yo siempre había oído de que Dios era el gran Dios. Y saben, cuando fui salvo, alguien dijo, mira, todo lo que tienes que hacer es unirte a una iglesia y poner tu nombre en la nómina de esta iglesia, aquí, en la iglesia bautista. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero, ¿saben? Un día vi que yo era heredero de algo y yo quería mirar todo eso y ver lo que yo tenía. Ustedes saben, yo soy así, como una gran galería comercial. Uno es dueño de eso y todo lo que hay allí le pertenece. Usted no sabe lo que posee hasta que empieza a mirar a través de la Biblia.
para encontrar las promesas. Amén. Ellos se las ocultarán a usted, si pueden, pero son suyas. Cada promesa es para Abraham y su simiente después de él. Amén. Cada promesa divina en la palabra le pertenece a Abraham y a su simiente, y usted es heredero de ella. Un heredero, hermano, a mí me gustaría mirar y ver lo que tengo. Si alguien me da algo, a mí me gusta mirarlo bien. Y a mí me gusta mirar a través de la Biblia y ver lo que me pertenece. Cada simiente de Abraham debería hacer eso. Cuando usted llega a nacer de nuevo, lleno del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo está sobre usted, usted es heredero de cada una de esas promesas. Aleluya. Párrafo 32. ¿Saben? Es como dije, una gran galería comercial, porque nosotros somos bautizados dentro de esa galería comercial. Por un espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo, el cual es la simiente de Abraham y heredero de todo lo que hay allí. ¿Sí? Todo lo que estaba en Dios, Dios lo vació dentro de Cristo. Todo lo que estaba en Cristo, Él lo vació dentro del creyente. Amén, aleluya. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Todo, toda promesa del libro es suya. Si usted puede creerlo, si usted tiene la fe suficiente para aceptarlo y creerlo. Párrafo 33. Ustedes saben, yo miro alrededor. Si encuentro algo que es demasiado alto y quiero saber lo que hay allí, me busco una escalera y la traigo. Y sigo subiendo hasta llegar a eso. Así es con una promesa de la Biblia. Si hay algo que me parece un poco misterioso, yo simplemente sigo orando hasta que lo alcanzo. Eso es todo. Así es como se hace. Y siga orando, siga aferrándose, subiendo, creyendo, hasta que usted es heredero de eso. Usted tiene una promesa para eso. Tiene derecho a eso. Y pedí y recibiréis, porque todo es posible para los que creen. Ahora, nos damos cuenta que Abraham anduvo por la tierra. Dios lo dijo, ve por toda la tierra, inspecciónala. Todo lo que hay aquí te pertenece. Cada porción de ella es toda tuya. Todo te pertenece. Párrafo 34. Ahora, hallamos entonces que en el capítulo 14 de Éxodo, el capítulo 14 de Génesis, disculpen, en el capítulo 14 de Génesis, Abraham y Lot habían sido separados y Lot finalmente se metió en problemas. Y siempre es así, cuando ustedes se separan de los creyentes, ustedes se meten en problemas. No nos damos cuenta que los reyes se aliaron e hicieron guerra y ellos descendieron y tomaron a Sodoma y tomaron a Gomorra y ellos tomaron a todos sus reyes de las hondonadas y valles y todo y tomaron a Lot. Solo unas pocas personas escaparon a las montañas y cuando lo hicieron, alguien que escapó fue y le contó a Abraham, el hebreo, le dijo que Sodoma ha sido y Gomorra, que Sodoma ha caído y Gomorra y se han llevado a sus reyes y demás. Y tomaron a toda su gente, provisiones y todo lo que tenían. Y tomaron a Lot y a su esposa y a sus hijas y a todas las mujeres. Y se han ido con ellos. Párrafo 35. Ahora, Abraham, observen su espíritu cristiano yendo en pos de su hermano. Aunque Lot estaba descarriado, se había vuelto atrás. Abraham con todo eso lo amaba. Tremendo. Él siguió insistiendo. Así como Jesús, en la edad de la iglesia de la Odisea, aunque lo habían echado de la iglesia y él estaba del lado de afuera, tocando, tratando de entrar nuevamente. El hermano Abraham toca 7 veces sobre el púlpito. Si él está tan solo, podía lograr que alguien abriera la puerta para que él pudiera entrar. Allí está ese espíritu de Abraham, ven, yendo en pos de su hermano caído y degradado, y él fue a buscarlo y tomó a sus 300 criados y los armó y él
lo encontró en Dan. Eso queda en el extremo final de allí de Palestina. Y él lo encontró allí y se separó de noche y se separó de noche y persiguió y peleó contra los ejércitos y venció a los reyes y los mató. Y trajo de regreso todo lo que había sido llevado. Párrafo 36, note. Cuando él regresó, qué cuadro más hermoso aquí. Es esa la razón por la que quiero repasar esto un poquito. Para que captemos el... Antes de llegar a mi texto de Jehová Jireh, si ustedes se fijan, Abraham trajo de regreso todo lo que había estado perdido. A su hermano descarriado y a los hijos. Cuando los traía de regreso, los reyes salieron a recibirle. Y Melquisedec salió, y el cual era el rey de Salem, rey de paz, el rey de justicia, el rey de Jerusalén, sin padre, sin madre, sin principio de día, sin fin de vida. Melquisedec salió a recibirle en la viniendo de la derrota de los reyes, a quien el patriarca Abraham, Hebreos 7, se encontró con este hombre y le pagó una décima parte de un diezmo. ¿Qué hombre tan grande debió haber sido este? ¿Quién creen ustedes que era? Él no tenía padre, él no tenía madre, él nunca tuvo principio. Y sea quien sea, él aún vive. Aleluya. Él nunca tuvo fin. El rey de Salem, el rey de paz. Oh, ¿quién era este gran hombre? Párrafo 37, fíjese en el tiempo, en el tipo que encontramos aquí. Después de que la batalla haya terminado, después de que el verdadero creyente haya luchado con el enemigo, rompió las líneas enemigas y trató de capturar a su hermano, la verdadera simiente de Abraham, trayendo de regreso a ese hermano descarriado. Melquisedec salió y le sirvió pan y vino, la comunión. Le dio la comunión después de que la batalla había terminado. Le sirvió la comunión después de que la batalla hubo terminado. Un tipo muy hermoso de cuando la batalla haya terminado aquí en la tierra, las victorias hayan sido obtenidas, Jesús dijo que ellos la comerían de nuevo en el reino del Padre, después de que el descarriado había sido traído de regreso. Entonces lo primero que haremos al entrar, después que la batalla haya terminado, es sentarnos a la mesa en el reino de Dios. Y allí, aquellos que han luchado, que han vencido y se han sentado, serán vestidos en la justicia de Cristo. Y entonces tomarán nuevamente el pan y el vino en el reino del Padre del otro lado. ¿Qué cuadro tan genuino es este? De Abraham yendo a buscar a Lot y trayéndolo de regreso. Párrafo 38. Ahora, vemos entonces que en el capítulo 15 encontramos algo muy sobresaliente aquí. A mí me gusta esto muchísimo, ver quién era Abraham ahora, y Abraham y su simiente después de él. Encontramos aquí que después de Abraham había hecho todas estas cosas tremendas de creerle a Dios, aferrarse a la promesa, separarse, siguiendo siempre el camino, cumpliendo los mandamientos del Señor. Nos damos cuenta de que Dios apareció en el altar y Abraham le hizo la pregunta. Él dijo, mira, ¿quién es mi heredero sino este Eliezer de Damasco? Y mira, tú me prometiste a mí una simiente y yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú me confirmes esta promesa. Párrafo 39. Y Dios dijo que él la confirmaría a Abraham y confirmaría el pacto que él había hecho entre él y Abraham. Ahora, él va a darle una señal de que esto va a ser verdad, que aunque él está viejo y él ya tenía como 85, pero con todo eso, él va a probarle por medio de una señal de que él sí va a guardar ese pacto. Oh, yo estoy tan contento de que Dios siempre nos da señales, porque nosotros deberíamos saber hoy día que en la hora en que vivimos tiene que haber una señal en la tierra, en este tiempo. Nosotros debemos buscar esa señal. Dios nunca hace nada sin
primeramente darle una señal y una advertencia al pueblo. Y una señal genuina es guiada por una voz. Y la voz es siempre una voz escritural. Aleluya. Disculpe, Juan. Continuamos, hermano, disculpe. Nosotros debemos buscar esa señal. Dios nunca hace nada sin primeramente darle una señal y una advertencia al pueblo. Y una señal genuina es seguida por una voz. Y la voz es siempre una voz escritural. Párrafo 40 para terminar. Ahora, él va a confirmarle el pacto a Abraham. O Abraham, sí. Y él dijo, toma una vaca joven. Ahora recuerden, esa es una becerra y toma una cabra de 3 años. Cada una tiene que ser de 3 años. Noten, una becerra de 3 años, hembra, una cabra de 3 años, una hembra y un carnero, un macho. Cada uno de tres años. Hay 3 de ellos, 3 hembras, 2 hembras y un macho. Ven, un sacrificio limpio de 3 años. Una becerra, una cabra de 3 años. Y luego un carnero. Párrafo 41, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Sí. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 1, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dices, si se fijan, todo allí formó una señal. Y miren, yo no debo predicar doctrina desde aquí de la plataforma, pero estoy seguro que eso está lo suficiente cerca para que ustedes puedan ver, noten. Y tomó dos aves. Una era un palomino y la otra era una tórtola, que son de la misma familia, el palomino y la paloma. Ahora, él cortó la cabra, la oveja en dos. Él cortó el carnero y la cabra, y los otros. Él los partió, los cortó por la mitad y los puso en el suelo. Pero las palomas, él y el palomino, él no las partió. Eso fue, por supuesto, cualquiera que conoce la Escritura sabe que eso es sanidad divina. Ven, está en ambos pactos. Y entonces nos damos cuenta que Él las puso en la sanidad, es siempre por fe en la sangre derramada, siempre. Y si el viejo pacto tenía sanidad divina, ¿cuánto más tiene el nuevo pacto? Ven, si el viejo pacto la produjo, ¿qué tal del nuevo? Siendo que es un pacto mucho mejor, habla de mejores, de cosas más altas, de cosas más grandes, de cosas mejores. El nuevo pacto. Párrafo 42. Ahora, encontramos en esto que Abraham, cuando él hizo esto, fíjense entonces en lo que sucedió. Miren, aquí hay un gran punto muy sobresaliente. No quiero que fallen en verlo. La confirmación del pacto. En otras palabras, es una promesa que yo soy fiel a lo que hago o a lo que digo que haré. Dios confirmándoselo a Abraham. Y él tomó esos sacrificios y los mató y los puso punta a punta, juntos, al ponerlos en el suelo. Y mantuvo las aves alejadas de ellos, de manera que las aves no bajaran y se pasaran sobre la carne fresca, hasta la caída del sol en la tarde. Párrafo 43. Y cuando el sol se ocultó, o cuando estaba ocultándose, él allí le mostró a Abraham lo que él iba a hacer en el futuro, lo que iba a suceder. Noten, él le dijo a Abraham. Lo primero que él vio fue un temor tremendo de oscuridad que vino sobre él. Primero, un sueño muy profundo cayó sobre él. Ahora, ese sueño representó la muerte para todos los seres humanos.
todo hombre tiene que morir, muerte para todos los seres humanos. Ese sueño cayó sobre él y antes de eso vino un temor de una grande oscuridad y luego vino un horno de fuego y después una lucecita encendida pasó entre el pacto, pasó entre los sacrificios y los dividió. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que todo ser humano tiene que morir y realmente después de eso merece ir al infierno. Eso es correcto, a la oscuridad, a las tinieblas de afuera, separado de Dios. Pero la luz vino y pasó en medio, dividiendo esos sacrificios. Si ustedes entienden nosotros, ese pacto. Amén, gloria a Dios. Párrafo 44. Como nosotros los americanos, ¿cómo hacemos nosotros un pacto? Bueno, lo primero que hacemos, decimos, cuando vamos a hacer alguna clase de trato de negocio o algo así, nosotros generalmente salimos a comer, nos sentamos, conversamos un rato y luego presentamos nuestras propuestas y entonces nos estrechamos las manos y decimos, trato hecho. Ese es nuestro pacto, ese es nuestro compromiso. Ahora, en Japón, ¿saben ustedes cómo hacen ellos un pacto en Japón? Ellos también comen algo, luego toman una pequeña vasija de sal y se arrojan sal el uno al otro. Esa es una confirmación del pacto. Nosotros estrechamos las manos y decimos, trato hecho amigo, yo lo creo, estoy de acuerdo. Es un compromiso. En Japón, los japoneses se arrojan sal el uno al otro. Trato hecho amigo, este es el fin de ello. Eso entonces es el fin de toda la contienda. Ellos hicieron el pacto y lo confirmaron al arrojarse sal el uno al otro. Párrafo 45. Pero en los días antiguos, ¿puedo tomar una de estos? Hermano Franco, agarra un pedazo de papel. En los días antiguos, esta es la manera como ellos hacían un pacto. Nosotros llegábamos a un acuerdo y tomábamos ese acuerdo y lo redactábamos de esa manera. Y luego matábamos un animal, un sacrificio, lo partíamos, lo colocábamos así como en el tiempo de Abraham, allá. Y entonces nos parábamos en el medio de este pacto, usted y yo, y hacíamos un voto a Dios. Si fallamos en guardar este pacto, que seamos como ese sacrificio muerto que murió en nuestro lugar. Que la sangre de ese sacrificio caiga sobre nosotros. Que muramos de la misma manera, si fallamos en guardar el pacto. Entonces todo se redactaba o se escribía sobre un pedazo de manuscrito así. Luego se rasgaba en dos, así. El hermano Branham rasga un pedazo de papel en dos. Ahora, usted toma una mitad y yo tomo una mitad. Y ahora, fíjense, usted no puede duplicar eso en lo absoluto. Especialmente cuando es escrito sobre una piel de oveja. Vean, ustedes no pudieran duplicar eso en lo absoluto. Esto tiene que coincidir exactamente con eso para complementarlo. Y entonces cuando nosotros nos juntamos, yo cargo una parte y usted carga la otra parte. Y entonces cuando nos juntamos y se va a hacer este pacto y vamos a hacer nuestros votos, entonces mi pedazo de papel debe coincidir exactamente con el pedazo de papel de usted y por lo tanto usted es el que está conmigo en ese pacto. 46. Lo que Dios estaba mostrando allí es que Dios mismo iba a descender para hacerse carne y que Él iba a estar en el pacto. Dios tomó a Cristo, el Espíritu, Jehová Dios tomó a Cristo allá en la cruz y Él lo rasgó en dos. Él le arrancó el alma y la puso en las alturas y tomó el cuerpo y lo puso en la sepultura. Y levantó el cuerpo la mañana de la resurrección y envió el Espíritu que estaba sobre él para que esté sobre la iglesia. Esa es la misma confirmación de que en estos últimos días, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo pacto tendría que estar en el pueblo. ¿Cómo va usted a obtenerlo por medio de educación? ¿Cómo va usted a obtenerlo de otra manera aparte de una confirmación del Jesucristo resucitado y viviente que ha sido resucitado de entre los muertos y que en esta noche está sentado en la majestad en las alturas?
El mismo espíritu que estaba sobre él está sobre la simiente real de Abraham en estos últimos días, confirmando y probando que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Amén! Lo hace a uno sentirse religioso. ¿No es así? Allí está el mismo pacto. Escribiré mi pacto en sus corazones. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Párrafo 47. Cuando llegamos aquí a Sodoma, en unos momentos veremos cómo es, cómo ocurre allí exactamente, cómo es la promesa para los últimos días y qué haría él. Él estaba confirmándolo, mostrando que él rasgó en dos el cuerpo de Jesús, tomando el espíritu, levantó el cuerpo a la diestra del trono de Dios y envió la otra parte, la parte que él arrancó. El Espíritu sobre nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Y la misma vida que estaba en Cristo está en usted, lo cual muestra que Él es el Redentor suyo. Él lo ha adoptado a usted para Dios, y ahora somos hijos e hijas de Dios con el Espíritu de Cristo. ¡Amén! Gloria a Dios. Párrafo 48. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. ¡Amén! El Espíritu que estaba en él está en usted. Vida eterna. Él es el dador de vida eterna. Él es un Redentor para traer de nuevo aquello que cayó en la caída en la raza humana, para traerlo de nuevo a Dios. Y el Espíritu que estaba en Cristo está en usted. Si el Espíritu de un pistolero estuviera en mí, yo tendría pistolas. Si el espíritu de un artista estuviera en mí, yo pintaría cuadros. Si el espíritu de Cristo está en usted, las obras de Cristo usted hará. ¡Amén! Eso es correcto. La vida que estaba en él está en usted. Párrafo 49. Transfieran la vida de algo a otra cosa. Si ustedes toman la vida de una calabaza y la meten en una vid de sandía, produciría calabazas, exactamente. Si le sacan la vida a un árbol de durazno y la meten en un árbol de pera, producirá duraznos, porque la vida que está en el árbol produce la evidencia de eso. Y así fue como la simiente real, a través de Isaac, vino la simiente natural que lo rechazó. En la cruz fue transferida de Efraín a Manasés, la bendición de la mano derecha a la mano izquierda. O la mano izquierda pertenecía a la izquierda, del menor al mayor. A través de eso cambió todo el cuadro de la simiente natural de Isaac, la cual rechazó a Cristo, y la iglesia natural de hoy día que todavía lo rechaza a él. Párrafo 50 por último. Pero la espiritual, la simiente real de Dios que cree, la simiente real de Abraham que cree cada palabra de Dios. Hay una confirmación de un Jesucristo resucitado y viviente en ello. ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh, hermanos! Vean, fue la misma cosa. La iglesia entera tiene que ser pariente. Cuando eso fue tipificado en la simiente natural, miren, Isaac y Rebeca eran primos hermanos, parientes consanguíneos, los mismos padres. ¡Ven! Los padres eran hermanos y eso los hacía primos de sangre, la novia y el novio. Y en Adán y Eva, todo era Adán, para comenzar. Dios tomó una costilla de su costado e hizo una mujer. Y él sacó el espíritu femenino de Adán y lo puso en una mujer. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Mensaje Jehová Jireh, parte 1, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 2 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Jehová Jireh, parte 1.
Párrafo 51. Por lo tanto, cuando una mujer actúa masculina, hay algo. Allí hay una perversión en alguna parte. Y cuando un hombre quiere ser un gran afeminado, algo anda mal en algún lado. Dios hizo al hombre y lo vistió como hombre, y a la mujer como mujer. Él desea que ellos permanezcan así siempre. Amén. Cuando usted los ve a ellos haciendo otra cosa, algo anda mal. Es perversión. Y la cosa entera ha llegado a ser un montón de pervertidos. Esa es la pura verdad. La raza entera, la generación entera, todo está. La cosa entera es una llaga podrida, como dice la Biblia. Así no existe cordura en ninguna parte. Ustedes saben que esa es la verdad. Uno casi no puede encontrar ninguna entre ellos que salen a la calle. Y es difícil encontrar a un verdadero hombre. Afeminados, como nunca había yo visto. Y las mujeres, ellas usan pantalones, se cortan el pelo, usan lápiz labial, fuman cigarrillos, tratan de ser como los hombres. ¿Para qué quiere usted ser hombre? Usted está llamada a ser una dama. Vi un letrero que decía, mesas para damas, en una cantina. Yo dije, ustedes nunca tuvieron una cliente. Una dama no irá a un lugar como ese, no señor. No, una dama no. Una mujer tal vez, pero no una dama. Ella no entrará en un lugar como ese. Pero allí lo tienen, ¿ven? 52. Dios separó, cortó. Vean, el cuerpo. La novia de Cristo tiene que regresar nuevamente al primer. Miren, Eva era. ¿Qué era Eva? Ella y Adán eran iguales. Ellos se llamaban Adán. Eran espíritu. Cuando él formó al hombre la primera vez, él lo hizo a su propia imagen. Y Dios es espíritu. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Él era. Y entonces, aún no había hombre que labrase la tierra. Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y puso este espíritu doble dentro de él. Y ese fue el primer Adán. 53. Entonces, cuando él separó a Eva de Adán, Eva cayó al descreer la palabra. Eso es correcto. Allí es donde falló la iglesia hoy, descreyendo la palabra. Pero en este caso, para la simiente real, llamados, predestinado para vida eterna, la simiente real de Abraham, ellos creen la palabra. Amén. A mí no me importa lo que venga o lo que vaya, cuánto se rían, quién diga esto, aquello o lo otro. Ellos están ordenados para vida eterna y ella va directo al principio. Ella y su amante, Cristo, son uno. La vida, el espíritu que está en Cristo, está en la iglesia. Ese es el pacto eterno aquí, ¿ven? Dios tomó el espíritu de Cristo, lo rasgó en dos, en el sacrificio del Calvario, y tomó ese espíritu, levantó el cuerpo y lo sentó a la diestra del trono de Dios y majestad en las alturas. Es decir, todo en el cielo es controlado por él. Y entonces, el espíritu que estaba sobre él regresó. El mismo espíritu, no otro espíritu, el mismo espíritu que vino sobre él para confirmar el pacto a la simiente real. 54. Y de acuerdo a la escritura, nosotros hemos de ver eso en los últimos días. Y antes de que la novia de Cristo pueda ser levantada,
tiene que haber un ministerio que empalme con eso exactamente. Amén. Yo estoy tan contento de decirles en esta noche que sé que esa es la verdad. Amén. Empalmando, confirmando el pacto. Él lo confirmó allá. Le mostró lo que él iba a hacer, confirmando el pacto. Cualquier erudito de la Biblia sabe que fue allí donde él le confirmó el pacto a Abraham. ¿Qué estaba él haciendo? Mostrando en figura lo que él iba a hacer con estos sacrificios. Y ahora se está haciendo tarde y no tendré tiempo para dividir estos sacrificios. Tal vez voy a tener que hacer eso mañana en la noche, pero noten, mostrar lo que significaron estos sacrificios. Pero vean, él lo confirmó mostrando así que en los últimos días, 55, ahora bien, cualquiera que haya leído la historia antigua sabe que así era como ellos hacían un pacto, lo escribían, luego lo rasgaban en dos y lo entregaban. Uno tomaba un pedazo y otro el otro. Ellos tenían que regresar sobre un sacrificio, hacer su sacrificio. Eso fue lo que hizo Abraham con él allá en Gerar y demás. Cuando él fue allá donde ofrecían el altar, ofrecían su sacrificio, hacían sus acuerdos y lo partían de esa manera. Y Dios hizo la misma cosa, mostrando allí que lo que él iba a hacer con A. La pregunta fue, ¿dónde está? ¿Dónde está esta simiente que tú me prometiste? ¿Dónde? ¿Cómo voy yo a hacerlo? La gente se está riendo de mí, diciendo, Abraham, padre de naciones, ya pasaron 15 años, ya tienes 85 años de edad, yo 90. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están todos tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes ya, padre de naciones? Vean, burlándose de él, pero él no dudó. Él se mantuvo firme. Se burlaban diciendo, padre de naciones, vamos a ver, ¿cuántos hijos tienes en este momento? Vean, queriendo burlarse, porque él estaba aferrándose a las promesas de Dios, creyendo que él era poderoso para cumplir lo que había prometido. Él es más poderoso, él puede proveer su propio sacrificio, él es Jehová Jireh, él puede proveer y hacer un camino para lo que él prometió, y él le confirmó el pacto al mostrarle cómo él iba a hacerlo, tomando a Cristo y arrancándole la vida y enviándola nuevamente en los últimos días sobre 57, ahora terminaremos eso en la escritura esta semana para probarles que este pacto tiene que ser confirmado con la simiente real de Abraham, que son el pueblo fuera de los gentiles, no de los judíos, un pueblo fuera de los gentiles por amor a su nombre, tomándolo para su nombre. La iglesia que tiene su nombre volverá a él, porque eso es lo que ella es. Su vida. Escuchen, cuando en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, la vida le fue dada a la iglesia. Y esa iglesia que salió y produjo, ellos escribieron detrás de esa iglesia un libro de los hechos, de lo que ella hizo, debido a que era Cristo en los apóstoles. Ahora, Jesús dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Miren, la vid no lleva el fruto. El pámpano es el que lleva el fruto. Es energizado por la vid. Ahora bien, si esa rama, la primera que salió en ese árbol, produjo un libro de los hechos, si eso alguna vez echa otra rama, será la misma vida. 59. Hace unos meses yo estaba en Phoenix con mi buen amigo John Charry. Como ustedes saben, yo vivo en Tucson,
Así que estaba en Phoenix con el hermano John Charrit, un hermano cristiano muy fino. Y él era muy, pero muy pobre, y el Señor lo ha bendecido. Y cuando fui a Phoenix la primera vez, hace años, él no tenía hijos, y él quería tener hijos. Y ellos eran pobres. Trabajaba en la calle rompiendo concreto, como por 25 o 35 centavos la hora. Y él fue allí y creyó cada palabra del mensaje. Y él dijo, ¿quiere orar por mí? Hoy él tiene 5 hijos, 60. Y eso, aparte de eso, él da cerca de 3 a 4 millones de dólares cada año para la causa de Cristo. Eso es correcto. Yo estuve con él aquí no hace mucho, mirando su granja de algodón. Él compró todo un condado y tenía 1,500 mexicanos cuidando de ella. Y hace 15 años estaba rompiendo concreto por 25 centavos la hora. Él me llevó a su enorme granja de árboles cítricos y vi allí el árbol más raro que yo haya visto en mi vida. Era cierta clase de árbol que tenía de todo tipo de fruta en él. Yo miré y tenía naranjas. Tenía limones, tenía toronjas, tenía mandarinas, tenía tangelo. Creo que había como 9 diferentes clases de fruta o 10. Y yo dije, ¿qué clase de árbol es ese? O él dijo, eso es solo un pequeño experimento, hermano Branham. Yo dije, oh, entiendo. Y dije, ¿todas ellas están viviendo de ese solo árbol? Dije, ¿qué clase de árbol es para empezar? Él dijo, es un naranjo, esa de naranjas sin semillas. Y yo dije, ¿verdad? Dije, ¿qué están haciendo allí esas otras? Y él dijo, ellas están injertadas en él. Yo dije, oh, ya veo. Dije, ya entiendo. Dije, ahora el año que viene todo volverá a ser naranja, ¿no es cierto? Dijo, oh, no. Dijo, no, el limón dará limón. Él dijo, él y la toronja dará toronja y la mandarina dará mandarina. Yo dije, ¿de un naranjo? Él dijo, sí, señor. Yo dije, no entiendo, ¿cómo puede ser? Dijo, es que todas son frutas cítricas. Yo dije, pues, alabado sea el Señor. Yo veo algo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje Jehová Jireh, parte 1. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos de América, el día 2 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh, parte 1, párrafo 61. Miren, oh hermanos, cuando ese Espíritu Santo entró en esa vid y produjo desde su vid hasta el primer pámpano, ellos escribieron un libro de los hechos tras ella. Si ese árbol alguna vez produce otra rama original, ella producirá las mismas cosas, será Jesucristo. Ahora nosotros tenemos metodistas, presbiterianas, bautistas, luteranos, de todo injertado allí, dando fruto denominacional. Pero si alguna vez produce otro pámpano, será una palabra de Dios genuina, llena de Cristo, cristocéntrica. 62. Y recuerden, ustedes recuerdan el mensaje, el árbol novia. Muchos de ustedes se llevan la cinta. ¿Cómo es que el labrador salió y estaba dando la clase incorrecta de fruto? Así que él lo cortó, siguió recortándolo y recortándolo. Pero Joel dijo, lo que quedó de la oruga comió la langosta. Lo que la oruga quedó de la langosta, algo más se lo comió. Vemos que esos insectos son los mismos insectos, solo que en una etapa diferente. Y lo que dejaron los luteranos, los metodistas, se lo comieron. Lo que dejaron los bautistas, los pentecostales, se lo comieron. La cosa entera ha sido cortada.
63. Pero Dios dijo, oh, restituiré, dice el Señor, todos los años. Yo produciré otra iglesia en los últimos días. Yo restauraré ese poder original otra vez. Yo, en el tiempo de la tarde, habrá luz. Abajo en el corazón de ese árbol, no importa cuántas ramas hayan sido podadas, la simiente real de Abraham se manifestará. Aleluya, Dios lo prometió, Dios lo hará. Él dijo que lo haría, o restituiré todos los años que comieren las denominaciones. Restituiré todos los años. Yo he podado la cosa completamente, pero no obstante, del corazón de ella saldrá una vid. Él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un hombre que a medida en la palabra de Dios, de día y de noche, repito, un hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche, no a un credo o una denominación, sino medita en la palabra de día y de noche, él será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Sus hojas no se secarán. Él dará fruto a su tiempo. Dios lo prometió. 64. Dios desprendiendo, oh sí, cortando en pedazos, separándose, dividiéndose a sí mismo. Él hizo las mismas cosas el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Esa columna de fuego bajó, la cual siguió a Israel. Todos sabemos que eso era el Logos, eso era Cristo. Y cuando ella descendió el día de Pentecostés, ¿qué hizo? Se dividió a sí mismo y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Dios repartiéndose entre el pueblo. Oh, hermano, usted no puede ser indiviso con el mismo espíritu que estaba en Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Mayores que estas, o más que estas, la traducción correcta, porque yo voy al Padre a un poco y el mundo no me verá más. Más vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, yo estaré con vosotros, en el tiempo del fin, en la consumación. Él prometió hacerlo, la simiente de Abraham. Él está aquí ahora. Él está. 65. Nosotros que estuvimos aquí hace unos días celebrando la resurrección de Él, que Dios lo levantó, nosotros lo testificamos, lo cantamos, y Él pudiera aparecer y hacer algo que Él hizo, así como hizo antes de su resurrección, y nosotros lo llamaríamos un individuo, un demonio, un Belzebú. No dejaríamos que entrara a la iglesia. ¿Por qué hacemos eso? Es que tiene que cumplirse la escritura de que en la edad de la Odisea, la palabra que era Cristo fue echada fuera. El hermano Abraham toca cuatro veces sobre el púlpito, tocando la puerta, procurando obtener cooperación de alguna parte para entrar y darse a conocer a sí mismo. 66. Pero de allí saldrá una rama, tan cierto como cualquier cosa. Yo le dije al hermano Sherry, entonces, ¿qué clase de rama podrá el próximo año? ¿Será una naranja? ¿Será un limón? ¿Será? Sí, será la original, dijo él. Cuando produzca una rama de sí mismo, será una naranja, tal como fue al principio. Y cuando la verdadera y viviente simiente de Abraham salga, ese mismo espíritu que estaba en Jesucristo vivirá entre ellos. Cada palabra será acentuada con un amén. El hermano Branham toca cuatro veces sobre el púlpito. Ellos la creen, no que esto es inspirado y aquello no es inspirado. Ellos lo creen toda, porque es la palabra de Dios. 67. ¿Lo creen ustedes esta noche con todo su corazón? La congregación dice amén. Yo lo creo. Prediqué tanto que ya se hizo tarde. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Terminaré esto mañana en la noche. Prometí que no los retendría tan tarde. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, un confirmado. Eso lo concluyó para Abraham. Cuando por fe él vio eso, siguió adelante sin dudar por incredulidad. Él no dudó. Ahora, ¿qué de su simiente real? Nosotros que reclamamos, nosotros los cristianos de este día, que reclamamos besar la misma copa de la cual él bebió, teniendo su mismo espíritu dentro de nosotros, y verlo a él vindicar su promesa de que está aquí con nosotros. 68. La promesa, hacerla cumplir, nunca había sido así en todas las edades, nunca las había tenido antes. Escudriña las historias, nunca apareció. ¿Y dónde debe ir en los últimos días? A la iglesia elegida, no a Babilonia, no a Sodoma. Ellos tuvieron a un mensajero allá, pero el Espíritu Santo es el mensajero de la iglesia elegida en esta noche.
Dios morando en carne humana, mostrándose a sí mismo, el discernidor, la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es Jehová Jiré. Él ya ha provisto nuestro sacrificio y está confirmando su pacto. Él está confirmando su pacto en los últimos días con su pueblo. 69. Amigos, podríamos hablar aquí toda la noche con las cosas que se han dicho. Se ha dicho suficiente. Hay gente aquí que está enferma. Ustedes necesitan sanidad. ¿Por qué no creen ustedes eso? Si yo pudiera sanarlo, lo haría. Manténganse en oración. Si yo pudiera sanarlos a ustedes, yo lo haría. Yo no puedo sanarlos. Yo soy, si ustedes se fijan, yo estoy dedicando el servicio la primera noche o dos aquí para orar por los enfermos. Ahora, no es solamente para eso. Si hay alguna simiente aquí que está ordenada para vida, el Espíritu Santo la alcanzará. Ellos la verán. Ellos la sabrán. Ahora, ¿cuántos aquí levantarían sus manos ante Dios y dirán, yo lo creo con todo mi corazón, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, que Él se levantó de los muertos y está vivo entre nosotros en esta noche, mostrando que Él está entre nosotros y creo que esto es de Dios? ¿Levantarían sus manos y diría, yo lo creo de verdad? 70. Ahora, Padre Celestial, ellos están en tus manos. Ellos están reclamando que son la simiente de Abraham. Ellos quieren las bendiciones de Dios. Yo les he hablado de esta manera tan sencilla. Empecé mi texto y no logré terminarlo. Pero Padre, ellos ven aquí en la confirmación a Abraham, que tú le confirmaste la promesa, le dijiste la confirmación. Ahora, si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, entonces no somos de Cristo. Y la naturaleza de Cristo no puede ser cambiada. Y Él nos ha dicho bien y nos ha prometido estas cosas de acuerdo con la Biblia en muchos lugares. Aún el Antiguo Testamento lo prometió en Malaquías 4. ¿Cómo es que sería los últimos días? Convertiría los corazones de los hijos a la fe de los padres. Los padres pentecostales, la doctrina original de la Biblia, la palabra original, eso es lo que haría. Y habría una señal y esta señal sería confirmada por la voz que le seguiría, de que tú estás aquí y nosotros te creemos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jiré, parte 1, servicio realizado en Newsville, Mississippi, Estados Unidos de América, el día 2 de abril del año 1964. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 71 al 80. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Jehová Jiré, parte 1 del año 64, 0402, párrafo 71. Ahora, Padre, que Satanás se vaya. Nosotros no creemos que tengamos ningún poder, Señor. No reclamamos tener poder, reclamamos tener autoridad. Nos damos cuenta que el pequeño policía en la calle, con una pequeña gorra en la cabeza, donde esos enormes automóviles pasan velozmente por esa autopista a 90 millas por hora, con motores de 300 caballos de fuerza, él no tiene poder para detener uno de ellos. Ellos sencillamente lo aplastarían. Pero que él muestre esa insignia y levante sus manos, los frenos chillarán y los neumáticos zumbarán. Esa autoridad, la ciudad entera lo respalda. Él tiene autoridad, no poder. Él quizás no pese 100 libras, pero él tiene autoridad. Párrafo 72. Y así es que esta noche, Señor, nosotros venimos a Satanás no con poder, sino con la autoridad, mostrando la sangre y la confirmación del pacto. Él no tiene ningún derecho de retener a esta gente enferma, mirándolos y viéndolos sufrir aquí. Oh Dios, si hubiera alguna manera en que yo simplemente pudiera transferirles el mensaje, si ellos tan solo pudieran ver, Señor, darse cuenta, despiértalo, Señor, una vez ahora, en esta noche. Permita que ellos vean que tú eres el mismo Dios, que tú estás confirmando tu palabra,
que tú la cumples así como lo prometiste. Tú dijiste que estas cosas acontecerían en estos últimos días, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, que estas cosas sucederían. Concédelo, Señor, y permite que ellos vean que eres tú. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 73. Ahora, crean, amigos, ustedes son una audiencia muy amable. Vean, me pasé de la hora y no fue mi intención hacer eso. Yo les dije a ellos que yo saldríamos a tiempo en esta noche, pero fallé. Debido a que yo terminaré mi texto mañana en la noche, quizás si el Señor lo permite. Ahora, aquí estamos. Ustedes son personas, todos nosotros somos simplemente seres humanos. Queremos vivir. Todos desean vivir su tiempo completo. Yo creo que Dios quiere que hagamos eso. Yo verdaderamente lo creo. Ahora, no es porque no haya bálsamo en Galad. Ustedes saben, una vez se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Acaso no hay bálsamo en Galad? ¿No hay profeta allí? Isaías dijo, Elías dijo, ve y pregúntale. ¿No hay profeta en Israel? ¿Por qué vas allá a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? ¿Por qué vas allá? Siendo él un judío, ¿por qué vas allá? Dijo, no hay bálsamo en Galá, no hay médico allí. Ahí, es esa la razón. No, Señor, nosotros tenemos bálsamo, el Espíritu Santo está aquí. Sí, Señor, la promesa es nuestra. Ahora ustedes tienen que creerlo, ustedes. Es un día en que la mente de la gente está tan distraída. Yo siento lástima por ellos. Ellos no saben qué hacer, qué creer. Uno dice esto y el otro dice aquello, que la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea verdadera. Dijo el Señor Dios, eso es correcto. Ahora, Él no puede cambiar su naturaleza. Párrafo 74. Ahora bien, creo que anoche comenzamos con la tarjeta de oración 1. ¿No es así? Y llamamos como hasta el 20 o algo así. Cambiemos ese procedimiento. No tengamos tarjetas de oración en lo absoluto. Si ustedes simplemente oren, ustedes saben, una tarjeta de oración simplemente lo trae usted aquí arriba. Pero yo siento su presencia y sé que Él está aquí. ¿Cuántos alguna vez han visto su fotografía de ese ángel del Señor? Dios es mi testigo cuando yo me encuentre con ustedes en el juicio de que Él no está ni a dos pies de donde yo estoy, parado aquí mismo. Eso es correcto, está aquí. Párrafo 75 ahora. Alguien que no tenga tarjeta de oración, levante la mano y diga, yo no tengo tarjeta de oración, pero estoy enfermo y necesitado. Bueno, están por todos lados. Muy bien. Ahora, les diré, ¿qué hizo ese ángel allá en aquella ocasión? Él volteó su espalda, tenía su espalda volteada hacia Abraham, lo cual yo iba a llegar a eso esta noche, pero no lo hice. Y donde él dijo que sería la misma cosa en la venida del Señor, como fue en Sodoma. Nos damos cuenta de que él tenía su espalda volteada hacia la tienda, y Sara se rió de lo que él dijo, porque él le dijo a él, y ella no podía entender que ese hombre sencillo que estaba allí comiendo la carne que ella había frito, bebiendo la leche de la vaca y comiéndose un becerro, y que fuese Dios. Párrafo 76. La Biblia dice que lo era. Abraham dijo que era Elohim. Correcto. Elohim. Dios. Él se desvaneció allí mismo delante de Abraham. Y Dios lo llamó Señor Dios, Elohim, el Todo Suficiente. En el principio, la misma palabra es usada. Cualquier erudito sabe eso. En el principio, Dios, miren, el hebreo Elohim, párrafo 77. Observen cuando Abraham dijo, Señor Dios, Elohim, el mismo hombre, la misma persona, mostrando así que Dios se manifestaría en carne humana a la simiente de Abraham para confirmar el pacto y hacer lo mismo que él hizo. ¿Lo ven? Lo mismo que él hizo allá.
Él es siempre un profeta que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Porque, ¿cuántos saben que la Biblia dice eso? La palabra de Dios discierne los pensamientos que están en el corazón. La congregación dice amén. Ahora, Dios toma al menos tres personas aquí esta noche. Miren, esto es un reto. Si alguno cree que no es así, venga y hágalo. Si no, entonces no diga nada al respecto. Ven. Ahora, note, tomando al menos tres personas. Tres es una confirmación. Que sean totalmente desconocidos. Y si el Espíritu Santo, si ustedes simplemente creen, eso es todo lo que les pido que crean, que hagan, es creer que esta Biblia es la verdad y que estamos viviendo en los últimos días y que esta es la promesa para los últimos días. Párrafo 78, recuerden, Abraham o nadie más vio ninguna otra señal hasta que el Hijo prometido vino a la escena. Abraham vio todo tipo de señales y cosas hasta ese momento, pero esa fue la última señal. Él nunca romperá eso, la continuidad de Dios, la simiente de Abraham. Esa es la última señal de ellos. Ven, esa fue la última, Dios. Él supo allí mismo que ese era Elohim, y Jesús vino y dijo que sería de esa manera, y aquí estamos nosotros, aquí mismo, hoy, en eso. La misma cosa. Pueblo, esto es verdad. Yo sé, en duda, eres un pequeño nacido. Él dijo, bueno, así ha sido siempre. Él nació en un pesebre. Casi no había nadie que le creyera, pero es solo aquella simiente la que cree. La que está ordenada a vida. Es todo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Eso es correcto. No tiene que preocuparse que si el hombre de ellos está allí, ellos lo verán. ¿Y cómo? Ellos lo harán. Párrafo 79. Y otro hombre allí y su bebito. Y la otra noche ellos pensaron que estaba muerto. Y yo estaba en Benamut. Y nosotros llamamos. Fuimos allí y él puso su mano sobre mí, empezó a llorar y dijo, hermano Brano, la palabra del Señor está con usted. Solo pídale a él. En ese mismo momento, el bebito volvió a la vida y empezó a respirar otra vez. Allí está sentado el padre, allí mismo, un ministro. Y este hombre, un automóvil chocó y lo arrojó por encima de alguna cosa u otra y cayó en una zanja y se golpeó el cerebro y demás. El Señor lo sanó y está perfectamente normal. Ellos creyeron, ellos absolutamente. Ahora, párrafo 80 para terminar ahora. No digo que yo lo hice. Yo no tuve nada que ver con eso. La fe de ellos en Dios, aleluya. Eso fue lo que lo hizo. Ven, tengan fe. Todo. Jesús dijo en San Marcos 11:22, cualquier cosa, si tú dices a este monte, quítate, y no dudes en tu corazón, sino que crees lo que dijiste sucederá. Puedes tener lo que has dicho. Pero allí está la cosa, ven, no es una esperanza, es cuestión de saberlo. Y si él puede probar que está vivo, aquel que hizo la promesa puede probar que está vivo, cuando nada más en el mundo puede hacerlo. Despierten, sacúdasen fuertemente su espíritu, ven, no hay nada en el mundo que pueda hacerlo sino Dios. Ahora ustedes pueden juzgarlo como algo maligno. Si lo desean, ellos lo juzgaron mal a él, así que todavía pueden juzgar mal a su espíritu. Ellos dijeron que él era un diablo haciendo eso. Bueno, por supuesto que ellos tienen esa recompensa. Ustedes simplemente crean, ustedes no pueden sanar, yo no puedo sanar, no hay ningún hombre que pueda sanar. Dios, él, el sanador. Dios lo bendiga, hermano. Párrafo 81. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Y para concluir la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 1, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 2 de abril del año 1964, en los párrafos 81, dice: pero si ustedes tan solo pueden darse cuenta que el mismo al que ustedes sirven y se
separando el mundo para servir. El mismo que ustedes aman, el mismo que va a pararse en el juicio, ustedes en el juicio junto con él, para ser juzgados. Si su presencia puede venir aquí mismo y mostrar que él está aquí. Ahora, su cuerpo físico no puede hacerlo. Cuando eso venga, el tiempo habrá terminado. Como el relámpago que sale del oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero su espíritu y la iglesia ha venido. Miren cómo ha venido. A través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y entrando ahora mismo en el tiempo del rapto para alistar a la iglesia. Y exactamente de la manera que fue prometido. Exactamente como están en línea las edades de la iglesia. Y ya vimos eso todo en orden, todo en orden. Pentecostés es la última organización. Eso es de acuerdo a la escritura. Será la última organización rechazada con las demás. Eso es correcto. Es una organización. Nunca organización es aceptada delante de Dios. Son individuos los que son aceptados delante de Dios. Párrafo 82. Ahora, ¿no pueden creer que su presencia está aquí en este momento? Yo simplemente soy su hermano, pero fui enviado, que Dios me dijo que viniera a este, por lo tanto, yo le creo a él. Y si eso no estuviera escrito en la palabra para esta edad, yo me apartaría de ello. Cualquier cosa que no esté en la palabra de Dios, yo no lo creo. Yo no lo acepto. No digo que no lo creería, pero no lo acepto. Yo no lo entiendo. Pero cuando está en esta palabra y es una promesa para esta edad, yo lo entiendo. ¿Entienden ustedes? La congregación dice amén. Que el Señor nos ayude ahora y ustedes simplemente elévense por fe ahora. Crean eso en nuestra presencia. Estamos en su presencia, mejor dicho. Ahora, si ese mismo Jesús que hizo la promesa, y aquí en la Biblia, ese Pablo inspirado, quien tuvo las revelaciones en tal abundancia, al grado que quedó nervioso y tenía una aflicción en la carne para que nos exaltase desmedidamente debido a la grandeza de las revelaciones. Vean, él escribió la Biblia, él estaba tan inspirado, él escribió los libros de la Biblia, así como Moisés, él era un profeta, así que él, la palabra vino a él, y él la escribió, y le fue permitido entrar en la escritura, en los escritos sagrados. Ahora, él fue el que dice, creo esto, enseñó estas cosas. Párrafo 84. Ahora, recuerden que Cristo ha resucitado de entre los muertos y está entre nosotros. Métanse eso en la mente. Cristo ha resucitado de entre los muertos y está entre nosotros. Miren, hemos tenido todo tipo de grandes movimientos y griterías y alabanzas a Dios. Todo eso está bien. Hemos hablado en lenguas y profetizado y todo. Hemos visto todo eso. Eso está bien. Eso viene junto con esto. Pero recuerden, la última cosa en su presencia divina, la palabra misma. Él es la palabra. La cabeza, la palabra, está viniendo al cuerpo. Ven, y esa palabra en Hebreos capítulo 4 dice, la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que toda espada de doble filo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, tome esa escritura y llévele hasta atrás desde el principio de los profetas y tráigalo por todo el trayecto a través de Jesucristo y vea si no es la misma cosa que Él es conocido como el Mesías. Ahora, no es algún hombre aquí que es el Mesías. Es el Espíritu Santo el que es el Mesías. Cristo y el Espíritu Santo son la misma cosa. Así que aquí está Él, aquí mismo hoy, obrando en la carne, preparando al cuerpo para la gracia del rapto. Créanlo, amigos. Señor Dios, permite que suceda en esta noche, por favor. Ahora, en el nombre de Jesucristo,
tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Digo eso para que ustedes entiendan, vean. No. Si ustedes están dudando, usted no es bueno que se quede mucho tiempo. Porque sin duda hay mucha gente sentada aquí que han visto, a veces le sucede a los incrédulos. Eso irá de uno a otro, como sucedió en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes aquí que están orando saben que soy un desconocido y que no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos. Los que están orando y saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Usted, ese hombre sentado allí de corbata negra, mirándome aquí mismo. Ahora mire, ¿ve esa luz? Es una luz ámbar de color rojo verdoso aquí abajo. ¿Cree usted que yo soy su siervo, Señor? Si Dios puede revelarme cuál es su problema, ¿cree usted, me creería usted de todo corazón? ¿Creería usted que eso fue Dios? ¿Lo haría usted? ¿Creería usted que su sanidad vendría? ¿Usted tiene una tarjeta de oración? No, no la tiene. Usted no la necesita. Su problema está en su oído. Ya no está, si usted lo cree. Yo no conozco al hombre, nunca la había visto. Párrafo 87. Ahora, aquí está un hombre sentado justo al lado suyo. Él está orando. Él está orando por algo que está mal con él. Míreme, señor. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? El hermano dice, no, no tiene. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? Sí. ¿Cree que lo que le he dicho es la verdad? Sí, señor. ¿Cree usted que es la presencia de Jesucristo? Sí, señor. ¿Cree usted que su espalda va a estar bien de ahora en adelante? ¿Lo cree? Levante la mano. Si usted cree, ven. Ahora pregúntenle al hombre. Yo no lo había visto nunca en mi vida. Él no me tocó a mí. Él está a 20 pies de mí. ¿Qué tocó él? Eso cumple la escritura. Él tocó al sumo sacerdote. Él estaba sentado allí, orando para ser sanado. Vean, él tocó al sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Ven. Ahora, ¿qué piensa usted, joven sentado allá atrás? Un joven mirándome así tan fijamente. ¿Cree usted que Dios sanó ese problema de rizón que usted tiene? ¿Lo cree? Levante la mano si lo cree. ¿También quiere dejar ese vicio que tiene, botar esos cigarrillos? Mueva su mano así si quiere hacerlo. Entonces deje eso y olvídelo. Jesucristo le sanó, si puedes creer. Junto, enfrente de usted, hay una dama sentada de lentes. Ella está padeciendo de un problema de los nervios. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? Levante la mano si usted lo cree. Muy bien. ¿Quiere hacerme un favor? Hay una dama sentada justo al lado suyo que está padeciendo de un problema femenino, problema de mujeres. Eso es correcto, señora. Levante la mano si eso es así. Flujo, ponga su mano sobre ella para que ella sea sana, porque ella cree. Párrafo 89. Oiga, sentada así junto a ella, uno, dos, allí está, ese justo sobre esta otra dama sentada junto a ella. Ella está padeciendo de las piernas, tiene problema con las piernas. ¿Cree usted que Dios sanará sus piernas? Levante su mano, allí lo tiene, ven. ¿Cree usted que Él es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. ¿Cree usted sentada allí, justo detrás de este hombre que está sentado aquí al frente, la dama que está sentada aquí? ¿Cree usted que Dios? Usted tiene dos cosas peligrosas, una de ellas es cáncer y la otra es artritis. ¿Cree que Dios la sanará? Si no cree, levante la mano y diga, yo creo. Muy bien, crea. ¿Cree usted? Él está confirmando el pacto. Párrafo 90. Acá está una dama sentada allí mirándome detrás de este hombre. Ella tiene algo así como un vestido rojo, rojo, aquí arriba, un suéter, pudiera ser. Ella está demasiado lejos, está opaco allá. Después, vean, eso lo debilita a uno. Toda la cosa empieza a ponerse así como un color opaco en todo el salón. Pero eso se detiene sobre ella. ¿Ven esa luz? Ella está orando por algo. Si Jesucristo me revela por lo que usted está orando, ¿creerá usted que de todo corazón lo hará? Yo soy un desconocido para usted y usted es una desconocida para mí. Pero usted hizo contacto con el sumo sacerdote porque la señal que él me da está justo sobre usted. Ve, ve la señal. Yo sé que está. Y usted tiene un tremendo problema de los nervios del cual está padeciendo.
Y también usted tiene un bocio en la garganta del cual padece. Si eso es correcto, levante la mano. Usted dirá, es que usted puede ver eso. Párrafo 91. Muy bien, usted viene, usted no es de aquí, usted viene, usted no es de esta región aquí, de este lugar. Usted viene de Memphis, eso es correcto. La dama sentada a su lado, ella también viene de Memphis. ¿Cree usted con todo su corazón, señora? ¿Cree que Dios puede sanarla? ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Eso hace tropezar a la gente. Ven, ¿cree usted que soy su siervo? ¿Cree usted que es Dios el que está hablando así? Usted sabe que yo no sabría nada acerca de usted. ¿Cree entonces que sería Dios? Muy bien, crea de todo corazón. Y tiene, de lo que usted padece, es que tiene un... Usted también tiene problemas con la garganta. Y otra cosa, usted tiene un nudo, un crecimiento en su costado. ¿Cree usted que Dios puede decirme en qué lado está? Si es así, levante la mano si le digo la verdad. Está en el lado derecho. Ven, ven. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? ¿Le ayudaría eso? Usted es la señora Cox. Eso es correcto. Ve, regrese, ve. ¿Creen ustedes? ¿Todos ustedes creen ahora? La congregación se regocija y dice, amén. Vean, esa es la confirmación del pacto a la simiente de Abraham. ¡Si pueden creerlo! ¡Ven! Párrafo 92. Aquí hay una mujercita acostada aquí en la camilla. ¿Puede oírme, señora, acostada en esa camilla? Sí, yo no puedo sanar a usted. Yo no sé nada en cuanto a usted. Usted simplemente es una desconocida para mí. ¿Pero cree usted que Jesucristo puede revelarme cuál es su problema? ¿Eso le ayudaría? ¿Sí le ayudaría? Si usted se puede allí, va a morir. Usted solo tiene una oportunidad para vivir. Y es aceptando a Cristo. Usted tiene cáncer. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios la sanará ahora? ¿Lo cree? Levante la mano si lo cree. Muy bien. En su lugar, lo único que usted pudiera hacer sería levantarse de esa cama y tomar eso donde usted está acostado e irse a casa reclamando su fe en Dios. Como simiente de Abraham, levántense en el nombre de Jesús. Vean, ella se levanta para aceptar su promesa en Dios. Párrafo 93. ¿Cuántos de los demás lo creen con todo su corazón ahora? Póngase de pie, usted tiene fuerza. Dios le dará fuerza, levántese y póngase de pie. Allí está ella, fuera de la camilla. Ahora, los demás que quieran recibir a Jesucristo, póngase de pie. Póngase de pie en todo lugar y acepten a Jesucristo como su sanador. Señor Jesús, sana a cada uno de ellos, concédelo, Señor. Amén. Amén, amados hermanos y hermanas, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh Parte 1. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 2 de abril del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y siguiendo el orden cronológico de la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula
Jehová Jireh, parte 2. Servicio realizado en Los Billings, Mississippi, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje a mucha honra. Párrafo 1 dice: permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por la oportunidad que tenemos de venir nuevamente a la casa de adoración, donde podemos presentarnos a nosotros mismos y nuestros problemas a ti, por cuanto tú prometiste encontrarte con nosotros bajo la sangre derramada. El único lugar provisto de Dios que ha tenido donde un pecador o cualquiera pudiera encontrarse con Dios fue bajo la sangre derramada. Así que venimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú lo prometiste. Si pidiéramos algo en tu nombre, sería concedido. Nosotros te creemos, Padre. Ayuda a nuestra incredulidad. Rogamos que nuestra reunión aquí en esta noche sea para la gloria de Dios. Que Dios pueda ser honrado y su nombre sea reconocido en el pueblo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Considero esto un privilegio estar aquí nuevamente en esta noche y ver a este agradable grupo de personas reunidos aquí. Creo que dijeron que esto era una exhibición de ganado. Yo he tenido reuniones prácticamente en toda clase de lugares alrededor del mundo. Recuerdo que allá en California, yo he tenido dos o tres reuniones allá en lo que llaman Cow Palace, el Palacio de las Vacas. Y de distintos tamaños, desde un cuartito donde caben unos 5 o 6 personas hasta la reunión más grande que hayamos tenido en una sola ocasión, que fue en Bombay, donde hubo 500.000 en una sola reunión. Allí en Bombay fue tremendo. Nuestro Señor salvó a mucha gente. Si tan solo pudiéramos lograr que todas las iglesias cooperen, ellos pudieran conquistar a esos hindúes y demás. Y eso era realmente lo que nosotros llamamos incrédulos. Todo lo que no crea en el Señor Jesucristo, nosotros le decimos incrédulo. Y hubieran literalmente miles de que aceptaron a Cristo, pero simplemente no se pudo llegar a ellos. Luego en Durban, Sudáfrica, allí registramos la gente, 30.000 en un solo llamamiento al altar, una tarde. Donde al día siguiente el alcalde Sidney Smith de Durban, con unos 7 u 8 de esos camiones grandes británicos, estaban repletos de muletas viejas y cosas con las que esa gente había caminado por cientos de millas. Ellos los trajeron durante semanas a través de las selvas en carretas. Ellos estaban repletos de eso. El alcalde me llamó y dijo: acérquense a la ventana que da hacia el Océano Índico. Allí en el hotel, dijo, y usted verá algo que no había visto antes. Y allí estaban esos enormes camiones repletos de lo que llamaríamos muletas y carretas y demás cosas para cargar a sus seres queridos y sacarlos de la selva. Y la gente que estaba en ellos el día anterior, iban caminando detrás del camión cantando, solo creed en su lengua nativa. Verdaderamente fue algo emocionante ver aquello. Párrafo 3. Y allí había doctores. Muchos de ellos examinaron los casos para asegurarse de que fueron auténticos. Nosotros no queremos duplicar nada, ni imprimir nada, a menos que pueda ser probado que es verdad. ¡Tiene que ser probado! Acabo de recibir una carta de un... hace rato. Acaba de llegar. Es una especial. Un doctor muy famoso en Indiana. Él es de fe católica y su hijo es un sacerdote en el monasterio San Neynard de Haspel, Indiana. Este era el doctor C. Ackerman y resultó ser que lo conocí una vez en un viaje de cacería. Él había estado cazando un alce por 11 años y no pudo conseguir una. Y esta noche nos sentamos así, casi hasta las 2 de la mañana hablando acerca del Señor. Yo supe que este doctor estaba allí en el campamento, así que cuando llegué allí, yo esperaba ver a alguien arrogante e indiferente, pero conocí a una clase de hombre muy fino y agradable. Él se acercó y dijo: ¿es usted el hermano Branham? Y yo dije: sí, señor, así es. Y me estrechó la mano.
Él dijo, yo soy el doctor Ackerman. Empezamos a hablar acerca de Dios y de cómo es que si él alguna vez era Dios, él tiene que seguir siendo Dios, o él nunca fue Dios. Bien, un Dios histórico no es de uso hoy. Si él no es el mismo para la gente hoy como lo fue entonces. Así que, como a las 3, nosotros, el guía nos despertó y estaba... Yo también estaba sirviendo de guía, así que íbamos a hacer un viaje, llevar a nuestros hombres a distintos lugares donde guiamos. Al salir en camino, me asignaron al doctor Ackerman. Y por el camino, él se detuvo un poco antes del amanecer, puso su mano sobre mi hombro y dijo, hermano Branham. Yo dije, sí, señor doctor. Él dijo, yo estoy plenamente convencido de Jesucristo. Él dijo, sabe, yo tengo un hijo que es sacerdote aquí en el monasterio. Y yo dije, sí, señor. Él dijo, yo soy de fe católica, me supongo que esa es la iglesia. Él dijo, yo creo que sí, si él alguna vez fue Dios, él es el Dios de toda la gente. Yo dije, eso es exactamente correcto. Él creó a todos los hombres y de una sola sangre, él hizo a todas las naciones. Y él dijo, sí, señor, yo creo eso. Dijo, yo he leído sus libros. Él dijo, yo estoy confiando en esto. Yo creo que si usted le pide a Dios que me dé un alce hoy, yo lo tendré, dijo. Lo he estado cazando por 11 años, he quedado atrapado en tormentas de nieve. Yo dije, le pediré al Señor que le dé uno, doctor. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Y cuando le pedí a él, oré por él. Yo dije, doctor, exactamente a las 9 de esta mañana, el Señor le dará a usted un alce macho de 5 puntas. Y él dijo, yo lo creo. Eso es todo lo que él tiene que hacer, si lo crees. Párrafo 4. Así que un amigo y yo subimos a la colina y vigilamos el reloj. A las 9 en punto del rifle disparó. Él tenía al alce macho de 5 puntas. Fuimos y lo ayudamos a traer. Él trae a sus pacientes para que se ore por ellos. Acabo de recibir un correo de entrega especial ahorita, que él tiene un caso de cáncer, una mujer muriendo de cáncer. Él quisiera venir aquí en avión, pero pasado mañana me voy a casa, después, pasado mañana. Así que le dije que esperaba hasta que llegáramos allá, o iríamos por la mujer, o oraríamos por la mujer, perdón, cuando lleguemos allá. Así que, ven, muchos, si el caso puede ser presentado apropiadamente a la persona, la sanidad divina ha sido tan desprestigiada y le han atribuido todo fanatismo, tanto fanatismo, como lo hay hoy en todo lo demás. En toda clase de religión o en cualquier cosa se consiguen fanáticos. Aún en los mahometanos, ustedes encuentran que hay, en los hindúes, ustedes encuentran ahí a un hipócrita haciendo payasadas para unas turistas, acostándose sobre clavos y demás, sobre vidrio. Pero allí en el interior hay un hombre que realmente cree en eso. Él está haciendo eso como un sacrificio. Y eso lo encontramos en todo. Encontramos fanatismo. Aún un fanático de la comida que come demasiado. ¡O cualquier cosa! Pero si el caso es presentado debidamente en la escritura, entonces no hay nada que pueda... Yo encuentro que hay más doctores creyentes que ministros creyentes. Sí, realmente que sí. Creen más. Yo he sido entrevistado en la Clínica Mayo. Si todos ustedes lo hacen, eso salió en los periódicos y en todo. Y buenas clínicas de doctores en todas partes. No hay nada. Ellos lo creen. Yo he tenido doctores que han venido a mí y me han dicho, ¿cómo en la entrevista allí? Dijeron, nosotros no reclamamos ser sanadores. Nosotros reclamamos ayudar a la naturaleza. Hay un solo sanador y ese es Dios. ¿Cuánto leyeron la revista Selecciones con respecto al pequeño Donnie Morton, del cual ellos constataron que fue sanado? Y el milagro de Donnie Morton en la revista Selecciones, así que ellos me entrevistaron acerca de eso. Ese muchachito había sido desahuciado por la Clínica Mayo, la Oping y todas ellas, y el Señor Jesús lo sanó, lo restauró. Y Florence Nightingale, la bisnieta de la difunta Florence Nightingale de Londres, Inglaterra, ella fue llevada por avión desde Durban, Sudáfrica, y la cosa ha sido tergiversada, así como él, como muchas veces en
Y el cristianismo le es tergiversado a la gente. El cristianismo ha sido presentado a la gente como la declaración de un credo. El cristianismo es un ser viviente, Jesucristo, el Dios resucitado que está vivo y entre nosotros hoy. El cristianismo es una persona, no un credo. Conocerlo a Él es vida. Ni siquiera conocer su palabra, eso no es vida. Conocerlo a Él, y Él es la palabra. Un individuo me dijo no hace mucho, él dijo, yo estaba discutiendo acerca de lo que pensábamos con respecto a una cierta escritura en la Biblia. Este individuo era un gran erudito. Él dijo, bueno, usted simplemente no conoce su Biblia. Yo dije, pero yo conozco muy bien al autor. Así que eso es lo principal, que yo lo conozca a él. Él se encargará de lo demás. Conocerlo a él es vida. Amén. Párrafo 6. Y ahora, mañana en la mañana, aquí en el edificio, allí está mi encargado de relaciones públicas, el doctor Lee Bale. Si hay preguntas en su mente, vengan. Él las responderá. Hará todo lo que pueda para ayudarlos. El doctor Bale está aquí. Creo que él está en alguna parte al fondo del edificio ahora. Es un erudito muy fino y un hombre muy bien entrenado para ese trabajo. Así que, si alguien tiene una pregunta o algo, en vez de tratar de hacerla ahora, es una reunión pública como esta, pues véanse con el doctor Bale. Él estará contento de hablar sobre cualquier cosa que usted quisiera conversar con él. Y también, él tendrá un servicio aquí en la mañana. Y estaríamos contentos de ver a la gente aquí. Y entonces el domingo en la mañana habrá escuela dominical en toda la ciudad. Nosotros tratamos de no tomar el domingo. El domingo en la mañana o el domingo por la tarde aquí en el auditorio, porque no es correcto. Fíjense ustedes, las iglesias, ustedes, su deber está en su iglesia. Y cuando la iglesia está teniendo servicios, ese debería ser su lugar. Así que no queremos que nadie venga cuando ustedes tienen su propio puesto del deber donde asistir. Si su iglesia está llevando a cabo un avivamiento, y sucede que nosotros llegamos a la ciudad donde ustedes tienen ese avivamiento, no es nuestra intención hacer eso, en lo absoluto. Nosotros estamos aquí en compañerismo cristiano, tolerancia, con una voluntad para toda la gente, para con todas las iglesias. Nosotros no, yo no pertenezco a ninguna organización en lo absoluto. No pertenezco a ninguna organización. Yo simplemente soy un cristiano. Yo, la influencia que tengo, yo solo trato de usarla para honrar a Cristo y para traer pecadores al arrepentimiento. Y eso es todo lo que sé hacer, esperando que en aquel día y confiando que Él dirá, estuvo bien hecho. Y esas son las palabras que yo quiero decir, oírlo a Él decir. Yo con frecuencia me he preguntado, me hubiese gustado oírlo cuando Él se paró y extendió sus brazos aquel día y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, eso ya pasó, pero bien hecho, mi buen siervo fiel, será en el futuro. Y yo estoy viviendo para oír eso ser dicho. Amén. Para posible. Y ahora entonces el domingo por la tarde vamos a orar por los enfermos. A veces la gente se refiere a eso como servicio de sanidad. Miren, no es un servicio de sanidad, es oración por los enfermos. Ven, nosotros oramos por los enfermos. Y generalmente es allí cuando estas cosas acontecen, cuando oramos por los enfermos. Quiero que todo ministro a través del país, en todo lugar que crea, venga. Asegúrese de venir el domingo en la tarde y párese con nosotros mientras estamos orando por los enfermos. Sin importar cuál sea su denominación o lo que sea, a nosotros no nos importa eso. Seguramente que ustedes tienen un sentir por su gente y por lo que son el pueblo de Dios y por aquellas personas que quieren ser sanadas. Recuerde, cuando usted está enfermo, su primera obligación es ir a ver a su doctor para ver lo que él dice. Y entonces si él diagnostica el caso y es algo que él no pueda, la ciencia no ha podido revelarle a él ninguna ayuda para ustedes, entonces usted tiene derecho de venir a Dios. Él es el gran médico. Y entonces ore y pida que se ore por usted. Ellos lo harán. Debieran hacerlo en cada iglesia cristiana. Quizás ellos lo hacen aquí. Yo no sé, pero en la mayoría de los lugares los cristianos oran por sus enfermos. Los presbiterianos y muchos de ellos están teniendo
grandes campañas de sanidad por todo el norte y diferentes partes del país, orando por los enfermos y teniendo gran éxito, presbiterianos, luteranos, metodistas y muchos de ellos. El gran avivamiento de ellos comenzó con campañas de sanidad. Por supuesto, ya se han alejado de eso. Los nuevos grupos que vienen, ellos, un grupo de hombres se reúnen y la trazan como ellos quieren. Y entonces allí se apartan de ella. Ven, ustedes, regresen nuevamente a ese credo, igual que los fariseos y los saduceos en el tiempo del Señor Jesús. Pero miren, todo ministro está invitado el domingo por la tarde para venir y estar conmigo y ayúdenme mientras oramos por los enfermos. Traigan a sus enfermos y afligidos. Ahora, estamos tratando de hacer que la gente busque a pecadores que no conocen a nuestro Señor. Que no sepan que Él no está muerto. Él está vivo. Él no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Y Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Qué promesa y qué consolación cuando vemos el tiempo acercándose! Y los verdaderos cristianos creen que la segunda venida de Cristo está cerca. ¡Qué tan lejos! No lo sabemos. ¿Vieron que Alaska tuvo dos terremotos más hoy? Uno de ellos fue tan fuerte como el primero, solo que no lo sacudió. Ustedes saben, Jesús dijo que ese tipo de cosas acontecerían un poco antes de su venida. Y recuerden, las cosas que ustedes están viendo suceder aquí, la palabra predijo que ellas estarían aquí, igual como Él predijo el terremoto. Así que, juntos, ¿por qué no podemos unir nuestros corazones y entrelazarnos en la palabra de Dios y creer de todo corazón? Muy bien. Ahora, anoche tuvimos, yo tomé un texto de Abraham de cuando él invocó el nombre del Señor que se le apareció allá en el sacrificio de su hijo, donde él iba a ofrecerlo. El nombre fue llamado Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá un sacrificio para sí mismo. Párrafo 8. Ahora, esta noche tengo unas cuantas escrituras y notas o dos apuntadas aquí que quisiera dejar con ustedes. Ahora, antes de que lo hagamos, oremos de nuevo solo por un momento. Padre, rogamos que tomes tu palabra. Tu palabra es verdad. Y la Biblia dice, Jesús hablando, dijo que la palabra es una simiente que un sembrador sembró. Ahora sabemos que si una semilla es una buena semilla, es fertilizada. Y si esa semilla ha sido, llevó a cabo su plan en la voluntad de Dios, deja entonces una semilla fertilizada. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, Él fue su vid y la semilla que Él sembró fue su palabra. Y sabemos que ella es fertilizada por su propia vida. Y sabemos que una semilla, cuando cae en la clase de tierra correcta, no sobre rocas, sin raíz, no en espinos y cardos que pronto la ahogarían, sino en una buena y rica de fe fértil. Cada simiente producirá según su género. Y sabemos que cada simiente o promesa de Dios producirá según su género lo que prometió. Si ella cae en el terreno correcto, el terreno que está preparado, listo, donde se han sacado todas las rocas y las raíces y la amargura y egoísmo e indiferencia y celos han sido arrancados todos. Esa raíz de amargura que brota y que a veces echa a perder tanto la cosa de Dios está tratando de hacer. Rogamos Dios que eso no esté entre nosotros, sino que la buena palabra halle buena tierra en estos. A medida que seguimos a este gran patriarca Abraham en la lección en esta noche, que hallemos nuestra posición, sabiendo que somos hijos de Abraham por la fe en Cristo. Y luego recibe gloria y honra para tu propio nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 10 por último. Esta noche vamos a repasar un poquito la lección de lo que hablábamos anoche. Y era que hemos encontrado a Abraham, empezando en Génesis capítulo 12. Realmente su nombre fue mencionado en el capítulo 11, cuando su padre vino de Babilonia y ellos habitaron en
en Ur, en esto, la tierra de los caldeos. Y entonces encontramos también que Dios llamó a Abraham, solo un hombre común y corriente llamado Abraham. Él aún no era Abraham. Y Sarai no era Sara aún. Así que nos damos cuenta de que Sarai y Sara eran dos distintos, eran dos nombres distintos, y Abraham eran dos nombres distintos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje de esta noche y tarde, titulada Jehová Jiret parte 2, servicio realizado en Nashville, Mississippi, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jiré, parte número 2, del año 640403, párrafo 11. Ahora vemos en esto, anoche lo llevamos hasta la confirmación, donde Dios le confirmó el pacto y como él le probaría a Abraham que iba a cumplir su promesa. Eso se encuentra en este capítulo 15 de Génesis, que cómo es que y Abraham fue llamado a salir en la tarde para que tomara y matara un becerro o una vaca joven, una cabra y un cordero. Y entramos en esa noche, cómo es que eran dos hembras y un macho, y luego las dos palomas o el palomino y las palomas, que son de la misma familia. Y vimos que representaba todo eso, que eso siempre representaba la sanidad, la cual nunca cambió. La sanidad ha sido siempre por fe, pero la expiación, por supuesto, fue separada de una vida animal a una vida humana. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando el adorador venía con la sangre, Dios siempre se encuentra con la gente bajo la sangre derramada. Ese es el único lugar donde él lo hizo alguna vez o lo hará siempre. Él jamás se encontrará con usted con su credo. Él jamás se encontrará con usted con su educación. Él se encontrará con usted bajo la sangre. Ese es el único lugar. Todo Israel adoró bajo la sangre. 12. Y entonces vemos también allí, encontramos en la historia, cómo era que la gente hacía un pacto y vimos las diferentes formas en que ellos hacen un pacto allá en el oriente y cómo lo hacemos nosotros hoy en día. Al estrecharnos las manos y demás y decimos, trato hecho, y los japoneses se arrojan sal uno a otro como un pacto. Y al viajar alrededor del mundo, uno encuentra a una gran parte del mundo aún en la misma condición en que estaba en aquellos días, especialmente en el oriente y en el este. Su Biblia se convierte en un libro nuevo. Si usted alguna vez va al oriente, usted nunca, allá en Jerusalén, Palestina, por allá, ustedes, la Biblia está escrita en un, nosotros acá somos un pueblo inglés, un pueblo occidental tratando de entender un libro inglés. Es una cosa muy difícil. Si ustedes van allá, se darán cuenta que el casamiento y todo es exacto de la manera como lo hacía en el tiempo de Cristo. Muchas cosas no han cambiado ya en sus costumbres y maneras. Y ahora en esto encontramos que cuando ellos hacían este pacto en aquellos días, ellos lo redactaban en un pedazo de papel de oveja o de cuero, y cuando mataban un animal, separaban entre los pedazos y lo cortaban. Esto era su pacto o en dos, sus palabras. Lo rascaban en dos. Así, el hermano Branham rompe en dos un pedazo de papel. Y al unirlos, estos tenían que coincidir exactamente iguales. Tenían que cuadrar pedazo por pedazo, así que no podía ser duplicado. Así que vimos entonces en nuestra lección anoche, encontramos que lo que Dios hizo para probar su pacto a Abraham. Ahora, Abraham, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente después de él. No solamente a Abraham, sino a su simiente. Ahora bien, la simiente natural de Abraham fue Isaac. Pero la simiente espiritual de la fe de Abraham fue Cristo. No fue a través de Isaac que fue bendito todo el mundo, sino a través de Cristo, la simiente real. Todo el mundo fue bendito porque él murió por todos los pueblos, por todas las naciones, por todos los pueblos. 15. Ahora vemos también esto, en este pacto que él mostró allí lo que haría. ¿Cómo es que Dios desgarraría a Jesucristo? Y el cuerpo fue levantado y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y el Espíritu de Cristo fue enviado a la tierra.
Ahora, si estuviéramos tiempo, podríamos probar eso. Cualquier cosa. Una parte de la escritura dice, eso va por todo el trayecto a través de la iglesia, de la Biblia. Si no, entonces hay algo errado. El antiguo fue solo una sombra del nuevo, prefigurándolo. Entonces, si ustedes captan la sombra, prácticamente pueden decir lo que es el nuevo, porque eso es lo que él fue, es y será. 16. Ahora, este espíritu de Cristo regresó sobre la iglesia, cumplió exactamente Juan 15, otra vez, donde él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y de nuevo, en Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Las mismas obras, las mismas cosas, a través de todas las escrituras. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis y os será dado. Muchas cosas que Cristo. Todavía un poquito y el mundo no me verá más. El mundo, allí la palabra griega cosmo, que significa orden mundial, no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo siendo un pronombre personal, yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo, haciendo a Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. Él permanece, él se levantó de los muertos, el mundo, el incrédulo, no me verá. Ellos lo reconocerán, pero el creyente le reconocerá a él, porque él es el mismo Jesús que siempre fue. Él no ha cambiado, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ahora, esa palabra mucha gente trata de decir que ella no es inspirada. Miren, yo quiero decir algo aquí ahora, que acaba de venir a la mente. 18. Yo no creo que el púlpito está hecho como un lugar para chiste. Este no es un lugar para bromear. Esto aquí es para la sinceridad. Y cuando vemos que el día del Señor se acerca, deberíamos ser aún más sinceros. Pero hubo una historia que me contaron hace algún tiempo de un joven que, esto fue en Boston y él se marchó. Él había tenido una buena madre primero para comenzar la historia. Y la madre realmente sabía que su hijo tenía un llamado en su vida para servir al Señor. Y eso ayudaría a cualquier madre, debería, a toda de verdadera madre, el saber que su hijo, que Dios lo haya honrado con un hijo que predicara el evangelio, eso debería ser una bendición para la vida de cualquier madre. Y entonces la pobre madre, forzándose por hacer todo lo que podía, lo envió a la escuela y un seminario para recibir su licenciatura en filosofía y letras. 19. Y entonces, mientras él estaba ausente, la madre enfermó gravemente. Entonces ella, como haría todo cristiano, ellos llamaron al doctor y el doctor, ella tenía una pulmonía doble. Y el doctor trató de hacer todo lo que pudo por ella para frenar la pulmonía, pero no había nada. Él le había suministrado medicamentos de azufre, penicilina y demás cosas para matar el germen, pero no había surtido efecto. La madre empeoraba constantemente, así que le enviaron un recado a su hijo que estaba ya en el colegio Wilmore de Asbury, Kentucky, para que viniera a verla porque ella iba a morir. Entonces, a la mañana siguiente, cuando el muchacho se preparaba para salir, recibieron un telegrama. Tu madre está mucho mejor. Espera hasta nuevo aviso. 20. Como un año después, la madre tuvo el privilegio de ver a su hijo. Él regresó a casa de vacaciones durante el tiempo libre de su escuela. Y él dijo, madre, supe que te pusiste bien. Después que habían tenido un pequeño tiempo de compañerismo, como lo haría todo hijo con su madre, dijo, yo nunca entendí qué medicamento fue el que el doctor cambió, que hizo tus condiciones mejoraran tan rápido. Y ella dijo, hijo, no fue eso. Ella dijo, ¿tú sabes dónde está aquella misioncita por aquí calle abajo donde esa gente allá que dijo, sí, recuerdo eso? Dijo, hay una dama que dijo que se sintió guiada a venir aquí a preguntarme si el pastor podía venir a orar por mí. Entonces yo le dije que estaba bien. Y dijo, el pastor vino y leyó en la Biblia, si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos y úngelos con aceite, oren por ello, la oración de fe sanará al enfermo. Y dijo, tú sabes, él leyó eso allí de la escritura, y oró por mí y me ungió con aceite. Y la mañana siguiente yo estaba tan mejor que el doctor me permitió incorporarme en la cama. Un par de días yo estaba bien. Bueno, él dijo, oh, alabado sea el Señor. Ella dijo, hijo, tú deberías
Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado un nuevo lectura de un nuevo mensaje en esta tarde y noche. El mensaje se titula Jehová Jiret, parte 2. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1964. Tenemos unos minutitos más y vamos a proseguir. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 27. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje. Glorioso mensaje. Jehová Jiret, parte 2 del año 64. 0403. Párrafo 21. Él dijo: Madre, tú estás empezando a comportarte como esa gente. Dijo: Escucha, madre. Dijo: Nosotros hemos aprendido allá en la escuela que lo que él leyó ahí, la segunda escritura que él leyó era Marcos 16, donde estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dijo: Nosotros aprendimos allá en la escuela que Marcos 16, del versículo 9 en adelante, no es inspirado. Dijo: Mira, esa gente no va a la escuela. La mayoría de ellos allá, ellos no tienen educación. Son una clase de gente analfabeta. Dijo: Ellos sin duda que tienen buenas intenciones. Pero dijo: Nosotros aprendimos en la escuela que desde el versículo 9 en adelante, eso fue añadido. Quizás por el Vaticano o algo así, pero dijo, porque esa parte no es inspirada. La madrecita dejó escapar un tremendo aleluya, y entonces ella dijo, él dijo, madre, pues, ¿qué te hace decir eso? Dijo, hijo, yo estaba pensando que si Dios pudo sanarme con la palabra que no es inspirada, entonces, ¿qué podría él hacer con la que verdaderamente es inspirada? Párrafo 22, así que sí. De que si son las otras promesas, si pidieras algo en mi nombre, yo lo haré. Si dijeras a este monte, muévete, y no dudares en tu corazón, si no creyeres que lo que has dicho sucederá. Puedes tener lo que has dicho, y cuando oréis, creed que lo recibiréis, lo que pidáis os será dado. Ven, toda ella es inspirada, cada parte de ella. Párrafo 23, cuando Maurice Redder, el erudito muy fino, vino a mi casa, él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Cayó sobre una mesita de sala en la casa y él me dijo, hermano Branham, tengo entendido que usted es bautista. Y yo dije, bueno, yo simplemente fui ordenado en la iglesia misionera bautista cuando era un muchacho. Yo no pertenezco a... Dijo, bueno, ¿qué son estos pentecostales con los que usted se asocia? Yo dije, ellos simplemente son personas como usted y yo. Él dijo, bueno, dijo, ¿cree usted que es lo que eso es el Espíritu Santo, lo que ellos tienen? Yo dije, seguro. Él dijo, ¿por qué tanta patada y pisoteones y gritería? Yo dije, bueno, ellos tienen que dejar escapar la presión por el pito. Si no lo emplean para hacer echar a andar la rueda, dije, si se les pudiera enseñar de qué se trata, en vez de dejar escaparla de esa forma, pero ponerla a trabajar, ve, allá en la calle para tratar de atraer gente al reino de Dios. Párrafo 24. Y él dijo, bueno, yo los he visto hacer todo eso. Le diré, ¿por qué estoy aquí? Dijo, un muchacho muy fino de la India, dijo, él obtuvo su educación en la escuela. Dijo, cuando yo iba a salir a llevarlo al avión, para ponerlo en el avión, para enviarlo de regreso a ultramar, yo le dije, hijo, ahora tú tienes tu educación y estás volviendo a tu gente. Yo creo que el estudio en, yo no, creo que electrónica, él dijo, él... Entonces dijo,
cuando se disponía a regresar, él dijo, ¿por qué no abandonas a ese viejo profeta Mahoma y recibes a un verdadero Cristo resucitado en tu corazón? Y él dijo, Señor, yo quiero preguntarle algo. Párrafo 25. Ahora recuerden, esto es de una de las más grandes escuelas bíblicas, escuelas conservadoras, y este individuo era uno de esos, de sus maestros. ¿Qué podría tu Jesús hacer por mí más de lo que puede hacer mi profeta? Él dijo, bueno, dijo él, mi Jesús puede darte vida eterna. Él dijo, oh, el Corán promete la misma cosa. Ustedes saben, el Corán es la Biblia de los mahometanos, dijo, promete la misma cosa. Él dijo, bueno, dijo él, sí, yo, dijo, tú sabes, el Corán no prometió nada, Mahoma no prometió nada, sino vida después de la muerte. Él dijo, Jesús les prometió a ustedes, maestros, que estas señales y maravillas seguirán. Dijo, eso es lo que dijo Jesús. Y él dijo, estamos esperando ver que eso suceda, verlos a ustedes, maestros, producir eso. Piensen en eso. Párrafo 26. Él me dijo, en ese momento, dijo él, me di cuenta que no había conocido a un muchacho que nació anoche. Conocí a uno que sabía de lo que estaba hablando. Él quizás pretendía, pero eso es una buena manera de hacerlo. Que el enemigo lo sorprenda a uno así una vez. Y entonces él no sabe a dónde ir, ¿ven? Entonces él dijo, me di cuenta que ese no era un muchacho que nació anoche. Y dice, él dijo, bueno, mira, fíjate en esto. Jesús se levantó de los muertos. Él dijo, ¿verdad? Dijo, ustedes han tenido 2000 años para probarlo. Y casi 2/3 partes de la tierra nunca escucharon de él. Ahora, ¿qué les pasa a ustedes? Él dijo, permitan que Mahoma se levante de los muertos y el mundo entero los sabrá en 24 horas. Y eso es correcto. Párrafo 27 para terminar. Vean, ellos tienen un caballo parado al frente a su sepulcro. Yo lo he visto allí. Ellos cambian la guardia cada 4 horas aproximadamente esperando que él se levante. Todavía, en tipo allí, viniendo en un caballo blanco, ¿ven? Para conquistar el mundo. Y entonces él dijo, dejen que él se levante de los muertos y el mundo entero lo sabrá. Él dijo, bueno, Jesús sí se levantó de los muertos. Él dijo, vuestro profeta está en el sepulcro. Él dijo, ¿cómo sabes tú que él se levantó de los muertos? El maestro dijo, porque él está en mi corazón. Él dijo, Mahoma también está en mi corazón, Señor. Él dijo, pero yo tengo gozo y paz. Él dijo, Señor, el mahometismo puede producir tanta psicología como puede hacerlo el cristianismo. Y así es. Ustedes deberían oírlos a ellos gritar y chillar. Eso es correcto. Producirá tanta psicología como puede el cristianismo. Él dijo, bueno, ¿qué quieres decir cuando dijiste que Jesús te prometió todas estas cosas? Dijo, me supongo que te refieres a Marcos 16. Él dijo, sí, esa es una de ellas, no del todo, pero esa es una. Párrafo 28, hermano. Dios los bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso compañerismo por el tiempo. Vamos a dejar para el día de mañana, si Dios permite, continuaremos a partir de los párrafos 28 de este mensaje titulado Jehová Jireh Parte 2, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1964, agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, por la oportunidad que tú nos permites, Señor, entrar en la escena de tu palabra. Tú nos enviaste un mensajero, profeta gentil, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Ese fue nuestro mensaje de la hora, así como en cada tiempo y sazón tú enviaste un mensaje, Señor. Lo enviaste en el tiempo de Noé, lo enviaste a Moisés, enviaste en el tiempo de Jesús, viniendo en carne propia, oh Padre, pero ellos no lo aceptaron ni lo recibieron, oh Padre. Y tú dijiste que así será también en la segunda venida, sabiendo de que 1 Tesalonicenses 4:16
ya cumplido la segunda venida en su primera etapa, porque dice el mismo Señor con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Apocalipsis 17, una vez entró en la escena y él fue directamente a esta parte de la Biblia y él decía, la primera etapa está sucediendo ahora mismo, es como el gran ejército en lo natural, el gran general está mandando a todos los batallones, a todos los pelotones, vista la bandera, una sola voz enviando a la vista la bandera, la patria. Así era, salid pueblo mío de Babilonia, venía a decir nuestro gran profeta gentil, oh Padre amado, entonces esta es nuestra realidad. Y en este glorioso mensaje, gracias Padre, porque tú nos has enseñado que cada promesa divina en la palabra le pertenece a Abraham y su simiente, y usted es heredero de ella, oh heredero, somos nosotros herederos, oh qué privilegio Padre amado. Agradecido de todo esto, Señor, nos despedimos, no de tu presencia, sino de estos momentos para tomar a lo mejor un descanso, pero no hay descanso porque el soldado de la patria celestial, así como lo natural, estamos en guerra, no hay descanso. Se solía decir que con un ojo abierto y el otro cerrado debemos dormir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que han estado en la cena, también a los hermanos que han estado escuchando, Señor, porque tú dijiste en la Biblia, bienaventurados los que escuchan, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio. Te pedimos que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Al que vino como cordero y ahora es león, nos ha dado 7 truenos que están despertando así hoy. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Nube está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, juntos oramos, el hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, juntos oramos, el hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a él, poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb a una multitud cayó. Los 10 espías decían, hay grandes en Canaán, pero Caleb les repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová iré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con 7 letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él ese para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz, el hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, oramos, el hijo se irá a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a Dios, que nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado 7 truenos que están despertando así hoy. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar.
con gran autoridad su palabra comienza a despegar. Nube está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio a David, los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo enseña a mover, lo cual es ciertos ellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llama a ver, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb a una multitud cayó. Los 10 espías decían hay gigantes en Canaán, pero Caleb le repetía: subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, lo que va a ir es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con siete letras, como el mensajero de nuestra edad, nos proveyó a él de ser para llevar una novia para izar. Un cántico nuevo Dios nos dio, alabí los siete sellos, el plan de redención, la unión de el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio, a la vida los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio, a David los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración.